Obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, thank you.
no he sido para mí. El libro de desatar sus sellos. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Me alegraré y me regocijaré. Que era el hermano que yo sabía.
Amén, amén, mis hermanos, hermanas, Dios le bendiga. Amén, hermano, Dios le bendiga. Señor le bendiga, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, amén, mis hermanos. Vamos a ponernos en reverencia a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Gracias, amado Padre Celestial. Una vez más, Señor, por esta grande oportunidad que tú nos permites, Señor, acercarnos por este medio, Señor, hacer un compañerismo a través de la lectura de tu palabra, Padre. Mientras el mundo pereciendo, ese es un tipo y una sombra de lo que en lo espiritual también está sucediendo, Padre amado. Muchas cosas se han dicho, muchas cosas se hacen y se ven, oh Padre, pero tu Santo Espíritu también en la escena, oh Padre. Hoy nos juntamos en esta tarde nuevamente, Señor, para tener un nuevo compañerismo contigo, Padre, a través de la lectura de tu palabra, esperando de que cada uno de vosotros, los hermanos y hermanas que estarán en la escena, pongamos de nuestra parte a leer como debe ser leída, oh Señor, no por leer, porque nos encontramos en este último tiempo y queremos entrar ya en la escena de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre amado. Iniciamos este compañero. En nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Damos inicio al compañerismo de la palabra de Dios con la bendición de nuestro amado Padre. Continuamos con el mensaje La Sanidad de la Hija de Jairo, predicado en Phoenix, Arizona. En Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el 27 de febrero de 1955, por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 78 al 83. Párrafo 78. Dios en el cielo, te presento a estos a ti en el trono de gracia. En el nombre de Jesucristo he predicado lo que creo que es correcto de acuerdo a tu palabra. Yo sé que es correcto. El Espíritu Santo ha impactado a estas personas sinceras, seres mortales que comen y beben aquí en la tierra, extranjeros de Dios. Se siente el Espíritu Santo dándole un jalón a sus corazones, sabiendo que no quieren pasar allá a la oscuridad de afuera. Han levantado sus manos mientras que les he pedido y te han aceptado como su Salvador personal. Cristo, tu palabra dice que no perecerán, sino que tienen vida eterna. Yo lo creo y lo acepto, y ellos mismos lo han aceptado. Y ahora los presento a ti para que llenes cada corazón en el Espíritu Santo y produzcan un avivamiento chapado a la antigua en su comunidad por causa de sus testimonios y recibe la gloria de estos servicios. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 79. Y ahora, Padre, ven, envía al ángel de Dios que sobre los reyes de la tierra, potentados, monarcas alrededor del mundo en los grandes avivamientos, han visto el ser místico sobrenatural parado, sabiendo que él está parado justo aquí en la plataforma en este momento. ¿Le permitirás a él, Padre,
en la presencia de esta audiencia, entrar al servicio y entrar a cada corazón allá y hacerse cargo? Aquí está tu siervo. Y que Jesucristo, el Hijo resucitado de Dios, que no está muerto, sino que vive ahora, que Él pueda tomar a su iglesia el cuerpo y hacer las mismas cosas en esta noche que Él hizo aquí en el pasado, que estos hijos que creen. ¿Quiénes te han recibido justo ahora? Saldrán de aquí como creyentes, sabiendo que no han sido mal guiados, han sido traídos a la verdad. Él, resucitado Hijo de Dios, sana al enfermo y al afligido en esta noche, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 80. ¿Podría tocar el himno Mora en mí, hermana? Sencillamente que Él mora en nosotros. ¿Cuántos de ustedes que levantaron la mano hace un momento en todo el edificio están contentos de que levantaron sus manos? Levanten sus manos nuevamente. Lo harán en todas partes, por allá, en las escaleras, arriba y abajo. Dios les bendiga. ¿No se sienten realmente bien? ¿Ustedes han hecho lo que Él ha dicho? ¿Se han encontrado con Él sobre la base de su sangre derramada? Fíjense, Él es el Hijo de Dios. Yo soy solo un hombre, no una cosa. Esta cosa aquí es un perfecto mundo. No puede hablar en lo absoluto. Estas bocinas allá arriba, a menos que alguien vivo aquí atrás hable a través de ello. Y así, el hombre es solo un instrumento, solo un barro. Pero si Jesucristo toma a esa persona en completo control, y si él obedece a la voz de él, podría predicar el evangelio por medio de él, podría hablar en lenguas por medio de él, podría mostrar visiones por medio de él, porque él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Párrafo 81. Quiero preguntarles a todos antes de llamar a la línea de oración, si el Señor Jesús viniera aquí a escena en esta noche para que vean lo que les he dicho que es la verdad respecto a las Escrituras, que Jesús está vivo en esta noche, solo tan real aquí como cuando Él estaba en Galilea. Si Él viniera a escena en esta noche y probara, más allá de cualquier sombra de duda, que Él está aquí haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando Él estuvo aquí, ¿lo aceptará como su guía y como su salvador? Si es así, levante sus manos en todas partes del edificio. ¿Lo aceptará a Él como su guía y salvador? Por todo el edificio, arriba, en los balcones, a la izquierda, a la derecha, o donde sea que esté, que lo acepte. Que el Señor Jesús le conceda eso. Párrafo 82. Ahora, para la gloria de Dios y por su ser, ¿cuántos aquí adentro no tienen tarjeta de oración? Levanten sus manos. ¿Quién no tenga tarjeta de oración en cualquier parte del edificio? Muy bien, casi todos, especialmente aquí al frente. Si pudiera mirar hacia acá, cuando venga el Espíritu Santo, si Él lo hace, no importa dónde usted se encuentre en el edificio, y lo acepte bajo el fundamento de la resurrección de Jesucristo. Si usted es una persona enferma o tiene una necesidad espiritual, le aseguro que el Espíritu Santo se dará la vuelta y le llamará exactamente como lo hizo en los días de Jesús de Nazaret. Y a usted, los que tienen la tarjeta de oración o los que no tenían, ¿se repartieron la tarjeta de oración? El otro día la recogimos toda y oramos por cada una de ellas. Y no sé si ellos repartieron o no más tarjetas de oración. ¿Cuáles repartieron? ¿La P? ¿Qué tan lejos? ¿Tarjeta de oración P hasta la 100? Llamemos entonces, unas cuantas, no puedo llegar a tantos.
solo lo suficiente para que el Espíritu Santo se mueva. Comencemos desde el número 50 en esta noche. Llamemos desde el 50. ¿Quién tiene el número 50? ¿Está por aquí? Levante su mano. Alguien que tenga el 50. Muy bien, venga por aquí. 51, levante su mano. ¿Quién tiene el 51? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Sean todos reverentes ahora, por favor. Veamos cuánto. Si pueden salir, vean si todos aquellos se aproximan. Párrafo 83. Ahora, si no pueden levantarse, háblele a alguien cerca de usted. Ellos pueden meterlos. Y ahora, si no todos están allí, veamos por qué puede ser que alguno sea sordo o mudo. Muy bien, llamemos a aquellas tarjetas de oración. Entre paréntesis, 50, ¿no es cierto? Tarjeta de oración 50 a la 60. Bien, hagámoslos de 50 a la 65 mientras oramos por estos pañuelos. Ustedes que tienen la tarjeta de oración del 50 al 65, hagan la fila aquí abajo, si lo desean. Deje que aquellos vengan hasta que oremos. Ahora, el resto de ustedes inclinen su rostro, por favor. Padre Celestial, venimos a tu presencia a favor de los enfermos y necesitados. Y ahora, estos pañuelos, delantales, pecheros y calcetas de bebé, todo lo que esté aquí, pequeños artículos que van para los enfermos y necesitados, ten misericordia, Padre. Dios, te hemos visto hacer tantas cosas por este medio. Solo creemos que tú harás todas las cosas. Bendícelos, Padre, que tu espíritu se pueda mover en cada uno de estos pañuelos, artículos, haciendo que el afligido sea sano, que sane al enfermo, al pobre bebé que está ya más allá en el hospital, sánalo, aquella mujer que yace muriendo, que sea sanada. Todo hombre aquí representado, toda persona aquí representada, que cada una de ellas sea sana. Padre, enviamos estas cosas a sus lugares para la gloria de Dios, por la sanidad de los enfermos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Continúa con la lectura. Hermana Edith, en los párrafos del 84 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje La sanidad de la hija de Jairo, predicado el 27 de febrero de 1955. Párrafo 84. Ahora, amigos cristianos, les voy a pedir algo en esta noche, si el Espíritu Santo lo permitiere. Confío que Él lo hará. Quiero que hagan esto por mí. ¿Lo harán? Mientras les pido en el nombre de nuestro Señor, no tengo necesidad de tratar de explicarles este asunto misterioso. Yo mismo no lo conozco, nunca lo sabré, hasta que cruce al otro lado. Pero con mi Biblia, ¿cuántos han visto la fotografía de ella, donde la ciencia tomó la fotografía de esto? Había una yaciendo aquí hace un par de noches. El mundo científico tomó una fotografía de esto. Ahora escuchen atentamente, todos. Si no vivo hasta la mañana, mi Biblia aquí, si no vivo hasta la mañana, mi testimonio sobre Jesucristo es la verdad. Párrafo 85. La primera cosa, como un pequeño bebito, 3 minutos he nacido. La columna de fuego colgaba donde yo había nacido, en una pequeña cabaña de Kentucky. Toda mi vida ha venido a mí, dándome visiones. Yo, un predicador bautista de la Iglesia Misionera Bautista, ordenado por el doctor Roy Davis de Dallas, Texas, y fue hecho un anciano local para la iglesia de Jeffersonville. En mi primer avivamiento, 500 vinieron a Jesucristo de una congregación de 3,000 cuando tenía 20, como 22 años de edad. Yo estaba bautizándolos al final de la calle Spring, en Jeffersonville, Indiana, en el río Ohio,
cuando cerca de 7 u 8 personas estaban paradas a la orilla del río como testigos, a las 2 de la tarde de junio de 1933, y de cómo el pilar de fuego descendió del cielo y se posó donde yo estaba parado. Párrafo 86. Para los diarios Courier y Time News, no fue él, o en un momento consigo el nombre del periódico, si me pudiera recordar de él, el periódico de Louisville, gran artículo, gran luz mística aparece sobre el evangelista bautista local mientras bautizaba en el río. Una cosa muy mística, la gente no podía entender. Muchos se desmayaron en la presencia de ello. El ángel del Señor bajó directamente y se posó donde yo estaba, en Louisville. Herald, es lo que era, el Louisville Herald, post de Louisville, Kentucky. Párrafo 87. Entonces note, todo bajando a través de la vida, continúa apareciendo. Un día, bajo la aparición de esta luz, vino el ángel del Señor, que me dijo que tenía que orar por los enfermos. Yo le dije que no podía hacerlo. Eso fue ya hace muchos años. Él me dijo que Dios me había llamado para hacer eso, que Él estaría conmigo. Yo le dije que era una persona sin educación y no me considero un ministro. Mi locución no es buena y no tengo personalidad. No tengo nada que presentarle a la gente. Él dijo, yo estaré contigo, y como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dos señales te serán dadas cuando estés delante de las personas, y ellos te creerán. Y él dijo, y sabrás los secretos del corazón. Y por eso fui cuestionado. Y él me hizo saber que eso era la misma cosa que hizo el Hijo resucitado de Dios. Párrafo 88. Mucha gente venía y decía, es psicología, la gente. He tenido grandes hombres que decían, sí, hermano Branham, yo los escuché gritar y lo señalaban a usted. Imagino que lo he visto, pero creo que fue psicología. En un debate donde yo era un predicador bautista en Houston, Texas, delante de miles y miles de personas, se presentaron a un debate sobre sanidad divina. Él perdió el debate en el terreno. Ni siquiera llegó a primera base. Probablemente había mucha gente allí. ¿Había alguien allá cuando fue tomada la fotografía? Levante su mano. ¿Está alguien? Aquí hay personas que estaban para ese entonces. Y mientras yo estaba parado allí hablando, yo dije, yo no afirmo ser un sanador, yo solo afirmo orar por los enfermos. Dije, mas yo digo la verdad sobre si las visiones son cuestionadas, Dios confirmará eso. Dije, yo solo puedo decir lo que Dios dice que es la verdad. Si yo les digo la verdad, Dios está obligado a respaldarla. Párrafo 89. Y este ministro bautista contrató a un miembro de la Asociación de Fotógrafos Americanos para que tomaran fotografías de él mientras tocaba al delegado, el señor Bosworth, mi asociado, en un debate. Y él tomó su puño y lo puso debajo de la nariz del hermano Bosworth. Dijo, ahora toma la fotografía así, de esta manera. Ellos tenían la gran cámara puesta justo allí. Ellos tomaron fotografías de él. Luego, él apuntó su dedo en su rostro así y dijo, ahora toma esta así. Y ellos la tomaron así. Un joven predicador bautista, el doctor Bess, de la Iglesia Bautista del Sur, y luego tomaron todas esas fotografías así. Y entonces, el hermano Bosworth dijo, ahora sé que el hermano Branham está en el edificio. Si él quisiera pasar para despedir a la audiencia, muy bien, yo bajé. Cientos de personas unieron sus manos, la gente tratando de tocar aún tu ropa. Bajé, tuvimos una maravillosa reunión. Párrafo 90. Y yo dije, lamento que estas cosas tengan que acontecer, pero dije, yo no soy un sanador, ciertamente que no. Yo solo oro por los enfermos. Dije, señor Bess, si alguien
¿cree que la gente puede ser salva? Sí, señor, dije. Entonces, que si alguien lo llama Salvador Divino, ¿ven? Si yo, por predicar el Evangelio de liberación por sanidad divina, me hace un sanador divino, si usted predica que ellos pueden ser salvos sobre la misma base, lo hace a usted un salvador, dije. ¿A usted no le gustaría que lo llamaran así? Seguro que no. Yo dije, usted no salva a personas. Usted solo les dice que Jesús los salvó. Y yo les digo que Jesús les sanó. Y eso es lo mismo. Y dije, pero yo hablo la verdad. Y si yo digo la verdad, Dios vindicará la verdad. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermano José. Párrafo del 91 al 97. Amén, amén, hermanos. Continuamos con el mensaje La sanidad de la hija de Jairo, predicado el día 27 de febrero del año 1955. Párrafo 91. Y para ese entonces un remolino comenzó en los cielos y bajó directo a donde yo estaba. Y esta gran cámara tomó la fotografía y fue un joven católico el que tomó la fotografía. Y él bajó aquella noche y yo dije, ya Dios ha hablado, yo solo avanzo y me marcho. Y luego yo fui al hotel, el Hotel Reis, el muchacho católico y un asociado judío de él fueron para revelar las fotografías del señor Betts. Dijo, ¿qué piensa usted de esto? Dijo, ¿reconoce qué pudo hacer haber sido? El joven católico dijo, ahora, el judío dijo, yo no creo nada de eso. Y joven católico dijo, pero ¿sabes qué? Dijo, si él fuera católico, yo creería que eso fue verdad, pero dijo, con el fin de... Dijo, fíjate, él está respaldado. Sus padres son católicos, su gente delante de él. Dijo, podría ser. 92 del párrafo. Y entonces ellos tomaron la fotografía, no sabiendo lo que sería. Tomaron la fotografía del señor Bosworth para poder llevárselo al señor Betts. Los retratos, ellos la colocaron dentro del axil. Y él se sentó para fumarse unos cuantos cigarrillos. La pasó por el axil. Sacó la fotografía y cada una del señor Betts poniendo el dedo debajo de la nariz del señor Bosworth. Todas ellas estaban veladas. Dios no permitiría que aquel hombre se parara allí y pusiera su dedo en aquel piadoso santo, guerrero antiguo. No, señor. Y cuando él sacó mi fotografía, ¿quién iba a decir? No solo mi fotografía estaba allí, pero allí estaba el ángel del Señor en la fotografía. Y ellos llamaron a George Lindsay. Cualquiera sabe lo suficiente sobre los documentos y huellas del FBI. ¿Saben quién es él? Y él es el mejor en el mundo, y ellos lo llamaron. Y él la llevó a Houston, el edificio Shell, y la puso bajo la luz de rayos infrarrojos. Él examinó la cámara por doble exposición. Él hizo todo lo que tenía que hacer con ella. Ellos tomaron la foto varias veces anteriormente, pero no estaba bajo esta. No estaba autenticada. Una fotografía del periódico, la cámara la tomó. La pusimos en una fotografía, más no pudo ser probada por la cámara del periódico. Más esta fue absolutamente autentificada. Párrafo 93. Esta fue a parar a Washington DC con derechos del autor y me lo trajo de regreso. El señor Lassie redactó su opinión en un documento. Este es el único ser sobrenatural que alguna vez haya sido fotografiado en el mundo. Puede probarse ser la verdad. Y esto fue lo que dijo. Dijo, el antiguo hipócrita una vez dijo, él quiso decir el incrédulo, que aquellas luces sobre los santos y Jesús fue solo psicología. Él dijo, pero reverendo Branham, el ojo mecánico de la cámara no captará la psicología. Dijo, la luz golpeó en el lente y allí lo tiene. ¿Qué es? El mundo científico sabe que yo he dicho la verdad. Allí lo tienen para probarlo. Eso es mejor que, esa es una mejor vindicación. Y yo diré esto, mi Biblia está aquí, esa misma luz no estaba colgando a más de los pies de donde estoy parado.
Eso es exactamente correcto. Es como un sexto sentido. Está justo aquí, aquí en esta dirección. No soy un fanático, soy un ministro cristiano y esa es la verdad. Párrafo 94. Si él viene y unge en unos minutos, usted verá si es verdad o no. Pero si usted lo viera a él, muy bien. Si no lo ve, esta es una mejor vindicación de lo que usted pudiera ver. Si usted lo viera a él con sus ojos, esto podría ser una ilusión óptica. Pero la cámara no tomará una ilusión óptica. Esta es una prueba científica que la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel, la cual no es otra sino que mismo Jesucristo, que se levantó de entre los muertos en la forma de espíritu y está con la iglesia en esta noche, continuando adelante con las mismas señales y maravillas. Ustedes están sin excusa, amigos. Ustedes deben creerle a él y vivir. Que Dios lo conceda, es mi oración. Párrafo 95. No estamos aquí para vender fotografías. Nosotros no, de todos modos, nada se vende los días domingos. Pero si usted no quiere una, yo desearía que viniera y diera un vistazo. Aún si quiere escribir al señor Lax y preguntarle a él mismo. Hay un documento redactado con todo y demás, en los libros y demás, firmado por él. Oremos. Señor Jesús, digo esto para tu gloria, para que la gente te pueda conocer, Señor. Hay tantos ismos y fanatismos y todo lo demás hoy en día en el mundo. Tantas ideas distintas de tantas cosas. Y Padre, tú sabes que no estamos tratando de decir eso aquí en la plataforma, que somos los únicos que tenemos tu mensaje, Dios. Estoy tratando de decirle a cada creyente, a todo el que cree que es traído a una relación con el Señor Jesús. Tú conoces el corazón de tu siervo, Señor, y yo solo estoy diciendo esto para que la gente pueda tener fe perfecta en el Hijo de Dios, para que se sepan que tú has resucitado de entre los muertos. Padre, escúchame, por favor, te lo ruego, si la gracia, he hallado gracia en tus ojos, favorece a tu siervo en esta noche. Yo he hablado tu palabra, la fotografía lo ha declarado al mundo científico. Ahora, Padre, vendrás y te encargarás de nosotros, de nuestros cuerpos aquí, y te moverás en la audiencia para probarle a la gente que tú estás aquí para hacer las mismas cosas que hiciste cuando estabas en Galilea. Luego, Señor, ellos estarán sin excusa en el juicio. Entonces te ruego que confirmes tu palabra en esta noche, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, a la audiencia, para ustedes aquí, los que tienen las tarjetas de oración que están en la fila, no puedo decir que van a ser sanados. Para ustedes que están aquí en las camillas, los catres y las sillas, y los de allá afuera en la audiencia, no puedo decir que van a ser sanados. Pero si digo esto, si ustedes quisiesen primero sobre el fundamento de la palabra de Dios, entre paréntesis, ese es el primer fundamento sobre la base de la palabra de Dios, cierra paréntesis. Aceptan a Jesucristo, el Hijo de Dios, como su sanador y creen que les he dicho la verdad. Vigile lo que Dios hace por ustedes. Eso es todo. Párrafo 97, por último. Ahora, para las personas en la audiencia, ¿pusieron a todos ellos la fila? ¿A cuántos llamaron? ¿Estos son todos? Muy bien, muy bien. ¿Es esta la persona? ¿Cómo está usted, señora? Ahora sí, el ingeniero observa esto. Algunas veces cuando viene la unción, no sé qué tan abajo llego. Es otro mundo. Les voy a pedir, por favor, que no se muevan. ¿Lo harán por mí en esta noche? Eso casi me mata cuando ustedes están caminando. Se requiere que todo espíritu esté en línea, jalando. Solo sean reverentes. Los hermanos aquí les dirán cuándo sacarme de la plataforma. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano José. Continúa con la lectura. Hermana Reina, en los párrafos 98 al 104. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje: la sanidad de la hija de Jairo, predicado el 27 de febrero del año 55, párrafo 98. Si él me unge en esta noche, no sé cuándo dejo el edificio. Yo pido que la gracia de Dios sea con ustedes.
esperando verles aquí mañana por la noche. Hasta entonces, que Dios haga sombra sobre ustedes, ahora con la presencia de Él. Ahora, para la gloria de Dios y por la vindicación que su Hijo Jesús resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, y será con nosotros hasta el fin del mundo. Tomo bajo mi control a todo espíritu en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios. Ahora, hermana, quiero que venga hacia acá, o solo, eso está bien, párese allí, cualquiera que sea su deseo. Más solo quiero hablar con usted por un momento. Somos desconocidos, el uno del otro, supongo, sabiendo que nunca la he visto en mi vida. Ahora, quiero que la audiencia, solo por un momento. Aquí está parada una señora que es una perfecta desconocida. Nunca la he visto. No nos conocemos, no sabemos nada el uno del otro, pero Dios nos conoce a los dos. Ahora, si Jesús estuviera parado aquí usando este mismo traje y la mujer tal vez está deseando su sanidad, tal vez ella, no sé lo que ella quiere. Dios sabe eso. Yo no lo puedo decir y no hay manera que yo sepa lo que ella quiere. La única manera que esto puede ser es que me tiene que ser revelado de algún modo lo que la mujer quiere. ¿Es cierto, hermana? Tiene que ser así. Párrafo 99. Ahora, si Jesús resucitó de entre los muertos y estuviera parado aquí físicamente como lo estoy yo, si ella deseara la sanidad, podría, entre paréntesis, ahora tenga cuidado, ¿podría él sanarla? No, porque él ya lo ha hecho. Vean, él hizo eso cuando murió en el Calvario. ¿Qué tal si ella es una pecadora deseando la salvación? ¿Podría él salvarla? No. Él lo hizo cuando murió por ella en el Calvario. Ella tiene que aceptarlo. ¿Ven? Él no puede. Todo lo que se pudo hacer por usted ya fue hecho. Lo único que tiene que hacer es aceptar. Vean, cualquier hombre no es sanador divino. Ningún hombre puede salvar. Perdonar pecados. Dios ya lo hizo. Usted tiene que aceptar su perdón. Párrafo 100. Mas si Dios, por el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, viniera y le diera a conocer a esta mujer, exactamente como la mujer en el pozo, ella tenía algo en su corazón. Ella estaba viviendo con, tenía 5 maridos. Si Dios me revelara lo que esta mujer, la razón de estar aquí, su problema o lo que sea, usted allá afuera, ¿creerían entonces que Jesús resucitó de entre los muertos? Quiero ver sus manos allá atrás, si es así, en todas partes. Eso es correcto. Dios, concédelo. Ahora, estemos todos de acuerdo. Ahora quiero hablar con la mujer así como él lo hizo, solo para decirle lo que él dirá. Párrafo 101. Ahora, siendo extraños, mi hermana, no nos conocemos el uno al otro. No hay manera que conozcamos. Solo nos hemos encontrado aquí por vez primera en la vida. Tal vez, a menos que pasáramos por la calle. Eso es lo más cercano que alguna vez nos conociéramos en nuestras vidas. Alguien le dio una tarjeta de oración, su número fue llamado, y usted solo vino hasta aquí, una tarjetita con un número en ella, y eso la trajo a usted aquí. Ahora tiene que venir por medio de Dios y algo tiene que ser hecho, ¿no es cierto? Hay una cosa que algo le aconteció no hace mucho, es algo sobre la cintura, es un hueso, este sigue deslizándose hacia afuera. Le está causando una lesión en su cintura. Eso es la verdad. Y usted ha perdido un sentido de su cuerpo. Es el sentido del olfato. No puede oler nada. Eso es verdad. ¿Qué tal si yo le dijera que Jesucristo la ha sanado de eso? ¿Lo creerá? Usted es sana. Dios le bendiga. Usted está sanada. Párrafo 102. ¿Cree?
Solo tenga fe ahora. Todos en el edificio ahora. Quietamente. El Espíritu Santo está aquí. ¿Cómo está usted, señora? Supongo también que usted y yo somos desconocidos. No nos conocemos, pero Dios nos conoce a los dos. ¿No es cierto? ¿Cree eso por el Espíritu Santo, la resurrección del Señor Jesús, tan claro que como lo he hecho en esta noche por la Biblia y noches anteriores, que si Él ha resucitado de entre los muertos, Él hace lo mismo hoy que hizo en aquel entonces? Ahora, si el Señor Jesús me hiciera saber por qué está usted aquí, ¿le creerá a Él y lo aceptará? Ahora, nosotros siendo desconocidos, usted y yo, el uno al otro, no desconociéndonos, primera vez que nos conocemos en la vida, algo entonces tendrá que revelármelo, ¿es correcto? ¿Y aceptaría usted que eso es el Señor Jesús resucitado? ¿Haría lo mismo la audiencia? Ahora, que Él lo conceda. Párrafo 103. Usted está consciente, hermana, que algo está sucediendo. Ahora, justo entre usted y yo ha caído esta luz. Yo no sé si usted la ve o no, pero usted se está alejando de mí. Veo que usted está, es algo sobre una colisión, un accidente automovilístico, una colisión. Pero ya usted ha aceptado la sanidad de eso. La veo venir entre una línea de oración. Fue mi línea de oración. Una línea rápida de algún tipo. Usted lo aceptó. Esa es la verdad. Luego veo algo que aún se mueve en su corazón. Usted está aquí por algo más. Es una joven o una mujer. Es su nuera. ¿Correcto? ¿No es así? ¿No es cierto? Y ella es una... Ella tiene una condición, un crecimiento o algo. Es un tumor. Ella tiene un tumor. Y ella tiene un tipo de sangre, una sangre extraña. Veo al doctor muy perplejo con esto. Es una enfermedad extraña de la sangre. Esa es la verdad. Y su esposo también necesita sanidad. Una hernia. ¿Es correcto? Y él está sentado justo acá afuera. Amén. ¿Ahora cree? Vaya y reciba conforme ha creído, en el nombre del Señor Jesucristo. Tenga fe en Dios. Ahora, amigos, todos aquí tienen que creer justo ahora y aceptar al Señor Jesucristo, porque es infalible. Dios lo hará responsable en el día del juicio. A los bebés recién nacidos que acaban de venir a Cristo, ¿no están felices de aceptar al Señor Jesús? Claro que sí, Él está aquí. Él les ama, Él los ama a todos ustedes. Ahora, esas visiones, fíjense, eso es lo que me debilita. Solo tengan fe, no duden. Párrafo 104. La señora, sentada ya, que está orando para deshacerse de ese dolor de cabeza, cree que Dios la sanará. La que está sentada ya con su mano levantada así, levante su mano. Si eso no es la verdad, Jesucristo le ha sanado. Amén. ¿Ven? Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura. Hermana Lidia, en los párrafos 105 al 110. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje de la sanidad de la hija de Jairo, de 27 de febrero del 55, párrafo 105. La damita sentada a su lado, allí ella algo la impactó. La luz está colgando sobre ella. Usted está sufriendo de una condición nerviosa, ¿no es cierto, señora? Levante su mano o póngase de pie. Sí, eso no es correcto. Es la verdad. Dios le bendiga. Vaya a casa, sana. La veo parada, agotada o algo distinto. Es un demonio. La está atormentando. Con un tipo de... A ver, un ratito.
con un tipo de opresión. Eso ya salió de usted. Hermana, su fe la ha sanado. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no falla, Él es el Señor Jesús. Tenga fe, no dude. Párrafo 106. ¿Es esta la paciente? ¿Cómo está usted, señora? ¿Cree que soy el siervo del Señor? La razón por la que digo eso, para que no me crea como un hombre, Pedro y Juan, cuando pasaron por la puerta llamada La Hermosa, dijeron, míranos, era para llamar la atención. Vea usted, hasta que ellos pudieran ver lo que el Señor iba a hacer. Y esa es la razón por la que digo eso. El ángel dijo, haz que la gente te crea y sé sincero cuando ores. Párrafo 107. Fíjense. Somos dos desconocidos. ¿No es cierto, hermana? Yo no la conozco. Nunca la he visto. Usted probablemente nunca me ha visto. Y como hombre y mujer es la primera vez. Nacimos tal vez a muchas millas de distancia y años de diferencia. Usted es una cristiana, una creyente. Aquí estamos hablando por primera vez como hermano y hermana en la presencia del Señor Jesús. Eso es verdad, ¿no es cierto? Usted vigile. Él es absolutamente la verdad. Vea y sirviendo al Señor tanto como lo ha hecho, aún usted es testigo que algo se está moviendo aquí, que es un poco diferente. ¿No es cierto? Es algo genuino, sagrado, un sentimiento amoroso. Si eso es verdad, levante su mano así para que la gente la pueda ver. Vean, se está moviendo entre nosotros. ¿Usted había tenido un problema? ¿Es con su cabeza y está justo en la cabeza? ¿Es un cáncer y veo a alguien caminando a su alrededor? No, es un consultorio médico. Y el doctor quemó el cáncer, pero el cáncer no se cura. No se está poniendo bien. Y usted quiere que yo ore por usted para que eso mejore. Eso es, así dice el Señor. Esa es la verdad. Venga para acá. Precioso Salvador, solo tú puedes sanar. Y en respecto a tu palabra, Señor, la cual es la verdad, pongo mis manos sobre esta mujer. Cualquiera que sea su necesidad, solo tú sabes y te ruego que se la concedas y que ella sea sana de cualquier cosa, que tenga en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga. Párrafo 108. ¿Cómo está usted, señora? Suponiendo que usted y yo somos desconocidos, los dos lo somos, solo Dios nos conoce. Él nos ha alimentado desde que nacimos. No hay manera que yo sepa algo de usted. Usted es una completa. Usted desea superar el problema del hígado, ¿cierto? Su fe la ha sanado. Señor, aquella señora que está sentada a su lado allá, también con el problema del colon, ¿no es verdad, señora? Su fe la ha sanado. Jesucristo le ha sanado. Dios le bendiga ahora. Párrafo 109. ¿Qué hizo eso? Usted dice la misma cosa que nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús hizo eso. Ellos hablaron el don de Dios con su propia fe. La mujer y el hombre estaban allí orando en sus corazones, no conociéndose ninguno de los dos. Si eso es la verdad, levante su mano, Señor. Usted y ella allá, la verdad, ¿qué me daría
la vuelta y diría algo a ustedes, siendo que no tienen ninguna oportunidad de llegar a la plataforma. ¿No era esa la oración que estaba haciendo? Si es así, estrechen sus manos de esta manera, ¿ven? Vean, hermano, hermana, es nuestro amoroso Señor Jesús. Él resucitó de entre los muertos. Él está aquí. Él le ama a todos ustedes. Tengan fe, crean en Él. Ahora, solo por un momento, señora, ¿cree? Usted está sufriendo con algo que parece para mí es una sábana negra que cuelga sobre usted. Y es una condición nerviosa. Usted está muy enojada y nerviosa. Veo que tiene muchas cosas premeditadas, tomando el control de su propio, pensando que algo va a ser normalmente. Está mal. No estoy leyendo su mente, pero esa es la verdad. Su vida no se puede esconder ahora que la unción está entre nosotros. Usted también está sufriendo de algo que la está poniendo rígida. Usted a veces trata de moverse en la artritis, moviéndole. Y aquí hay algo que usted también podría entender. Usted tuvo un accidente al casarse y usted se rompió la muñeca. ¿No es correcto? ¿Cree que está en su presencia? ¿Acepta usted su sanidad? Si el Dios Todopoderoso está aquí con la unción para conocerla y saber todo de usted, es una dimensión que usted no puede ver, pero usted sabe que algo se acerca declarándolo en lo natural, lo sobrenatural. Luego él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si pusiera las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Es cierto eso. Entonces, para su recuperación, pido por su sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, señora. Tenga fe en Dios. ¿Le cree a Él? Párrafo 110. Dios le sana de ese problema del pulmón. Sentado allá, no se preocupe, Él es sana. Dios le bendiga. Sí, Señor, su fe le ha salvado. Señor, Dios sea con usted. Venga, los dos somos desconocidos. No nos conocemos, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, nos conoce a los dos. ¿No es verdad? Sí, Dios, por el Espíritu Santo, por medio de su siervo inútil, le dijera por medio de mí, es su propia fe la que hace eso. Señora, vea, ¿cuál es su problema? ¿Creerá que él le ha dicho la verdad acerca del Señor Jesucristo, quien resucitado entre los muertos? ¿Está parado aquí mismo? Vea, es su fe la que hace eso, como la fe de la mujer que jalaba directo del maestro, como el ciego Bartimeo, la misma cosa. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Narcisa, párrafo del 111 al 115. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje de la sanidad de la hija de Jairo, predicado el 27 de febrero de 1955, párrafo 111. Su problema está en su nariz. Correcto. Es un cáncer con un crecimiento en su nariz. Eso es verdad. Jesucristo que está aquí le sana. Usted está en su presencia. Dios Padre, ten misericordia. En el nombre de Jesucristo te pido por la sanidad de ella. Amén. Mire, señora, quiero decirle por qué esto es tan fácil. Hay un hombre aquí detrás de mí que tenía cáncer del mismo tipo en la nariz. En Calgary, Canadá. Puse mis manos sobre él con la misma cosa diciendo y desapareció. Eso hace siete años. Es correcto, señor. Cuando sentí eso, el testigo de su espíritu moviéndose por aquí. Vaya y usted estará como él en el nombre del Señor Jesús. Tenga fe.
párrafo 112. Ahora, señora, usted no. Si pueden mantener su rostro inclinado, el paciente está aquí. Si desea, no estoy leyendo la mente. Usted sabe eso, ¿ve? Pero solo mantenga su rostro inclinado si lo desea. Solo hablaré con usted hasta que Dios me muestre cuál es su problema. Luego usted lo aceptará. ¿Lo hará? Fíjese, esto puede durar horas tras horas, pero aún así, tan pronto, me debilita tanto mientras la gente siga creyendo. Diré esto ahora mismo, que si la audiencia en un mismo acuerdo aceptará lo que ahora creen, no habrá una sola persona débil en el edificio. Si tan solo pudieran aceptarlo en el mismo terreno que lo creen ahora. Párrafo 113. Ahora quiero, señora, hasta donde yo sé, hermana, usted y yo somos dos perfectos desconocidos. ¿No es cierto? Nunca nos hemos conocido en nuestras vidas. No hay manera en absoluto que yo sepa algo de usted, a menos que me sea revelado de alguna manera. Usted ciertamente es una verdadera creyente. Yo la puedo ayudar. Yo no puedo. Dios puede, pero a través de un don divino que opera por medio de su fe. Oh, vaya, les digo, la audiencia está iluminada. Esta es la mejor condición que alguna vez haya estado en Phoenix. Usted tiene algún problema con su pecho y tiene una condición nerviosa del corazón. Eso es lo que le está causando que esté de esta manera. Esto le agita. Sigue así, especialmente al acostarse. Usted es demasiado nerviosa. Usted tiene ataques que le vienen de la debilidad. Especialmente cuando tiene que... Está haciendo su trabajo. Usted se sienta por largo tiempo. La veo moverse, haciendo algo. Usted solo se pone melancólica algunas veces, llorando fuertemente. La veo limpiando los lados de los lentes, parada en una habitación cerca de una mesa. La veo en algún lugar. Usted está en una oficina de algún tipo. Es en la del doctor. Es una... Él quiere operarla y es por una condición de la fístula. Así dice el Señor, acérquese. Jehová Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesús, bendice a esta mujer con estas personas en la audiencia. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Tenga fe. Párrafo 114. Hermana, alguien allá afuera piensa que le está leyendo la mente. Yo solo quiero que ponga su mano sobre la mía. Yo no quiero leer su mente. Yo no leo su mente. Yo quiero que usted ni siquiera piense en lo que está mal en usted. Quiero que piense en algo más. Y si el Espíritu Santo me revela en una visión aquí afuera, mientras hago contacto con el espíritu de la mujer, lo que anda mal con la mujer, ¿se olvidará de todo eso, de telepatía mental y demás? Dios se lo conceda. La señora está sufriendo con un problema de mujeres. Es una condición femenina. Y es correcto, señora, quite su mano de la mía y levántela para el Señor. La señora aquí, usted tiene una debilidad de un problema femenino. Usted también tiene sentimientos sombríos que son causados por eso. Y tiene muchas cosas que usted piensa que anda mal con usted. La cosa principal es por causa de la edad y el tiempo. Eso es verdad. ¿No es esa la verdad? Fíjese, no tenía que mirarla a usted para verlo. Entre corchete, una señora dice, no sé si tengo o no problemas femeninos. Yo he estado varias veces en el hospital. Entre corchetes, palabras confusas. Rayos X. ¿Ven? Ahora, cualquier cosa que él dijo, no sé lo que era. ¿Qué era un problema femenino? Entre corchetes, ellos dijeron que no tenía ningún problema femenino. Mire hacia acá solo un momento. Entre corchetes, la señora habla con el hermano Branham.
Lo único que sé es que estaba viendo a esos doctores y demás examinarla a usted en esta condición. Esa es la verdad. ¿Ve usted lo que eso es correcto? Entonces, ¿ahora cree que Jesucristo la sanará? ¿Acepta usted su sanidad? ¿Creen ustedes allá que Dios la sanará? Muy bien, entonces venga para acá. Dios Padre, te ruego por misericordia que la sanes, que ella se salga de aquí y esté bien. Mientras te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga. Párrafo 115. Muy bien, ven amiguito. Dios bendiga tu corazoncito. Este es un niño, muchachito. Dios sabe que yo no te conozco, pero si el Espíritu Santo me mostrara aquí qué anda mal con el jovencito, con este muchachito, ¿levantarías tu mano si Dios me dijera que anda mal contigo? Ahora mantén tu mano abajo. El muchachito tiene algo mal en su garganta. Es una condición asmática. Él tose mucho por la noche. Si eso es verdad, jovencito, levanta tu mano si esto es verdad. ¿Crees que Jesús te va a sanar, cariño? Yo también creo. Querido Padre Celestial, así como este amoroso muchachito, parado aquí con sus ojos azules, mirando hacia arriba en inmensa sinceridad, te pido, Dios Todopoderoso, por medio de la resurrección de Jesús, que hará que el muchachito sane. En el nombre de Jesús, yo quito esta maldición de este muchacho. Amén. Dios te bendiga, cariño. Ahora ve creyendo con todo tu corazón. Muy bien. Venga, hermana. Quiero preguntarle. ¿Cree que Dios la puede sanar de ese problema del riñón y ser sana? ¿Lo cree con todo su corazón? Recorchete, con todo mi corazón. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Tamar, en los párrafos 116 al 120. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. La sanidad de la hija de Jairo. Del párrafo 116. Dios Padre, te pedimos que la sanes y quites esta maldición de ella, y ahora en su nombre de Jesús. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, pedimos que sea vaya. Amén. Ahora tenga fe, crea con todo su corazón. Dios le bendiga. Traigan a la hermanita. Dios te bendiga, Karen. ¿Crees que Jesús te quitará esta condición asmática y dejarás de toser haciendo que mamá tenga que levantarse por la noche y cuidarte? ¿Crees que Él lo va a hacer? Yo también lo creo, Karen. Dios en el cielo, ten misericordia de esta niña y concede estas bendiciones por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dios te bendiga. Muy bien, Karen. ¿Creen? Querida hermana, ¿qué es la artritis para Dios? Él la puede curar al igual que cura un dolor de muelas. ¿No es cierto? ¿Cree que Él lo hace ahora mismo? Entonces, si usted lo cree, recibirá exactamente lo que pidió. Dios le bendiga. Vaya y la paz de Dios esté sobre usted. Venga, señora. Cree con todo su corazón lo que Dios, pues, es fácil para él sanarla de su problema de estómago. ¿No es verdad? ¿Le gustaría irse a casa y comerse una gran hamburguesa otra vez? Vaya y hágalo en el nombre del Señor Jesús. Fíjese, fue una cosa extraña cuando dije estómago. De ella, usted tenía lo mismo y fue sanada sentada en esa silla. Solo siga su camino regocijándose. No tenga temor, Dios la bendiga. ¿Cómo está usted, hermana?
¿Quiere ser sanada de su problema de la espalda y estar bien? ¿Crees con todo tu corazón que Dios puede sanarla de la espalda? Entonces puede irse y sea sana en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Dios le... En nombre del Señor Jesús. Aleluya. Digamos, alabado sea el Señor. Amén. Solo un momento, tenga fe. ¿Era ella la señora que estaba allá en la plataforma sentada llorando? ¿Era usted la señora aquí arriba? Sí, era. Estaba sufriendo demasiado nerviosa también. ¿No es verdad? También usted se quiere deshacer de algo. ¿No es cierto? Ese es su esposo. Él está sentado junto a usted. ¿No es así? El que tiene un problema del estómago. ¿No es cierto? Y él también quiere deshacerse de algo. ¿No es cierto? Deje de fumar y Jesús le sanará completamente a ustedes dos. Amén. ¿Creen? ¿Es esta la señora? ¿Cómo está usted, señora? ¿Cree en el Señor Jesús, el Hijo de Dios? ¿Cree que yo soy su siervo? Usted está sufriendo con un problema en su cabeza. Usted tiene un muchacho y quiere que yo ore por él, porque el muchacho es un alcohólico. Así dice el Señor. Vaya, crea y reciba lo que pide. ¿Están creyendo? Algunas de estas personas en nuestras camillas aquí tengan fe. Algunos de los que están en las sillas, yo no les puedo curar. ¿Qué de usted, señora? ¿Qué de usted? Cree con todo su corazón. Yo no lo puedo sanar postrada aquí en esta camilla 4. Yo no le puedo sanar, pero sí Dios me revelará cuál es su problema. ¿Lo aceptará? ¿Lo hará? Si puede creer, usted tiene un desorden nervioso y usted está recostada ya con todos sus nervios destrozados. Si usted desea creer en Dios, en Jesucristo, yo no lo puedo sanar. Pero usted no puede ocultar su vida ahora. Pero si usted hace como le digo, como siervo de Dios, usted se levantará de allí en el nombre de Jesucristo y se irá a casa. Yo sé que usted piensa que no puede caminar, pero sí puede. ¿Qué opina de eso, señora? La que está recostada en la siguiente camilla. Sí, Dios me revelará cuál es el problema. ¿Lo aceptará? ¿Me obedecerá como su profeta? Usted que está recostado allí muriendo con tuberculosis, pero Jesucristo la sanará. ¿Lo cree? Entonces, y si es así, tome su lecho, vaya a casa y sea sano. Actúe sobre su fe. Eso es correcto, señora. Usted reciba quien lo desee, puede ser sano ahora mismo. ¿Lo creen? Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, esparce tus grandes poderes de sanidad y que todo... demonio en este edificio sea apartado de las personas. Echo fuera a todo demonio en el nombre de Jesucristo. Párese sobre sus pies, salgan de esas sillas de ruedas, salgan de esos catres. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Hermanos, hemos concluido con el mensaje La sanidad de la hija de Jairo. Continuamos con el mensaje Separados de la incredulidad, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, Norteamérica, el 28 de febrero de 1955, por el hermano William Mario Branham. Continúa con la lectura de este nuevo mensaje, Hermano Israel, en los párrafos del 1 al 4. Dios les bendiga, hermanos. Continuemos con el mensaje Separados de la incredulidad, del párrafo
1. Gracias, hermano Jack. Buenas tardes, amigos. Estoy contento de estar otra vez aquí esta noche en el servicio del Señor. Yo mismo me siento un poquito débil esta noche. Ayer fue un gran día para mí y al parecer después de 3 servicios de dura predicación y luego el servicio anoche después de dejar la reunión reservación India, también lo hice. Lo hizo como un poco difícil para mí y me he sentido bastante mal hoy. Estoy muy cansado esta noche. Si fuera solo una pequeña reunión aquí sería diferente, pero pues es una tras otra en todas partes. Así que me canso un poquito. Pero es bueno estar aquí esta noche en el servicio de Dios y para orar por los enfermos otra vez. Esta noche esperamos que en esta reunión en Phoenix podamos tener una gran cierre de los servicios durante las próximas 12 noches. Después nos vamos a California, al templo Angelus, por 5 noches. El sábado en la mañana tenemos que estar con los hermanos cristianos de negocios internacionales para la transmisión y el desayuno en Clifton. Y luego de allí al templo Angelus para el domingo, para continuar hasta el miércoles y después el jueves comenzamos y allí comenzamos en la exhibición ganadera para los hombres cristianos de negocios, donde estuvimos el año pasado durante 5 días o más. Está en medio, sin embargo, como todos saben, me supongo que muy pronto vamos a tener un cierre recién nacido en nuestra casa y yo no sé qué tanto tiempo me puedas quedar allí en este siguiente llamado. Así que entonces esperamos que el Señor se encuentre con nosotros y nos bendiga en estas reuniones. Después de hoy, Georgia, y luego creo que arriba, no de allí, de vuelta al Colorado. Creo que es para los hombres cristianos de negocios internacionales para su conversación que tendrán en Denver. Y luego quizás de allí a Durban, Sudáfrica, y arriba a Tanganica y Kenia, siguiendo a la India y tal vez a muchos otros países antes de ingresar. Aprecio su amabilidad y su lealtad a estar aquí con nosotros y ayudándonos. Anoche en el lugar estaba atestando y demás estaban parados por las paredes. Lo hace uno sentir lástima por la gente, pero durante el día recibió pequeñas notas y cosas. Ojalá pudiera leer todas sus cartas de gente diciendo cómo fueron sanados y así sucesivamente, y enfermedades por el estilo se fueron de ellos. Estoy tan feliz de escuchar al respecto. Para eso estamos aquí, para tratar de hacer el servicio al Señor. No lo podría hacer sin la ayuda de ustedes, sin importar lo que sea. Si el mismo Señor Jesús estuviera parado aquí en forma humana, pues él no pudiera hacer ni una sola cosa hasta que usted primero creyera que él lo puede hacer. Cuando él estuvo aquí la otra vez, dijo: no puedo hacer muchas maravillas, pero causa de incredulidad. Para el don de Dios, el pequeño don que el Señor ha dado, yo aprecio los cumplidos que el hermano dicen, pero solo es algo pequeñito que el Señor nos ha dado y estamos agradecidos. No es para mí, es para ustedes. Yo solo soy el administrador de ellos. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano.
Continúa con la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos del 5 al 11. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Separados de la Incredulidad, del 28 de febrero de 1955, párrafo 5. Mucha gente dice, oh, desearía que eso fuera para mí. Usted simplemente no sabe lo que está deseando, mi hermano. Si supiera lo que eso implica, pues entonces usted no estaría deseando todo lo contrario. Yo deseo que el Señor me haga solo un orador, un muy buen orador, para poder ganar gente para Dios. Eso es lo que quiero ser. Saldría de las reuniones feliz y fuerte. Salir y comer una buena cena, ir a la cama, levantarme la siguiente mañana, ir al centro, estrechar manos con todos, entrar a la reunión, caminar de arriba abajo por los pasillos, estrechar manos con todos. Oh, cómo me encantaría hacer eso. Esa sería una de mis ambiciones más grandes. Pero no es de esa manera. No puedo hacer eso. Uno no puede encontrarse con la gente. Uno ni siquiera pudiera decir. Algunas personas lo malentienden. Piensan que uno es un aislacionista. Yo no lo soy. Yo amo a las personas, pero usted no puede ser un siervo de Dios y un siervo del hombre al mismo tiempo, ¿ve? Así que uno se tiene que apartar en oración y observando. Párrafo 6. En el lugar donde me estoy quedando, las visiones se derraman allí y le dice cosas a la gente y lo que sucede algunas veces revela cosas. Recuerdo que aquí, creo que fue la última vez que estuve en este auditorio. Yo estaba sentado por aquí en el hotel. Entre paréntesis, el hombre pudiera estar sentado aquí ahora mismo. Y el Espíritu Santo me elevó. Él dijo, ahora, no comiences una línea de oración hoy hasta que veas a cuatro hombres vestidos en trajes oscuros. Estarán trayendo a un hombre en una camilla con hemorragia de muerte, muriendo. Y dijo, él será traído directamente a la plataforma y allí será sanado. Y recuerdo que me quedé aquí y me demoré casi 20 minutos. No decía nada. Simplemente en unos cuantos, algunos de los ministros lo sabían, pero yo se los conté. Yo dije, tendrá que venir alguien creyendo con hemorragia. Su rostro es muy rojo y entonces lo trajeron a la parte trasera. Lo cargaron por la audiencia en una camilla. Lo subieron aquí. El Señor lo sanó y él continuó. Párrafo 7. Creo que el hermano Sharit me dijo el otro día, se me olvida cuál era su nombre, pero él es un hombre de concreto o acabados o algo parecido. Me pregunto si el hombre está en el edificio esta noche. ¿Alguien aquí lo conoce? ¿Alguien? ¿Lo conoce usted? ¿Cuál es su nombre? No puede, Sheldon, Mr. Sheldon. Luego yo sé que él dijo en la línea de oración, cuando pases por toda la línea de oración van a ver muchas cosas, pero te vas a topar con un muchachito usando un saco deportivo, con un ojo salido de esa manera. Tan pronto él sea sanado, entonces te alejas de la plataforma. ¿Recuerdan lo que sucedió? El muchachito con el saco deportivo vino y fue sanado, ¿ven? Cosas como esas suceden. Y usted, ahora si uno está hablando con las personas, cuando esa unción está sobre uno, uno empieza a hablar con ellos. Luego aquí viene una visión para ellos, ¿ven? Cuando uno viene a la plataforma, está agotado. Así que no se les puede ministrar a ellos muy bien. Párrafo 8. Ahora, hemos tratado esta noche, siendo lunes, que sea solo una noche de descanso. Trataremos de hablar solo un poquito de la palabra, solo un texto simple, aquí de alguna clase, si es la voluntad del Señor, y luego partir de allí, tener el servicio, como sea que el Señor guíe, ya sea que Él llame a la gente arriba a la plataforma, si tenemos que llamar a unos cuantos, o ya sea que Él empiece simplemente en la audiencia, o de la manera que él lo vio. Y ahora solo estaba pensando estas fotografías. ¿Cuántos tienen las fotografías? ¿Las tienen en su hogar? Bueno, eso está bien. Yo estaba hablándole a un... Alguien me dijo anoche o me mandó decir a través de alguien hoy que el día de hoy
ha estado brumoso para mí, pero una de las damas había estado llorando o algo aquí anoche. Lo vi cuando descendió a la plataforma. Bueno, ahora, si usted nunca lo ha visto, aquí está una vindicación más grande de lo que es la verdad. Es el ver la fotografía de ella. Y no es mi fotografía, hermano, hermana. Es su fotografía, no la mía. Y él está con la iglesia, no solo conmigo. Él está con todos, con cada cristiano, en todas partes. Él sabe que es Cristo, la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Yo lo creo con todo mi corazón. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Cuando él estuvo allá, él los guió. Párrafo 9. Miren, ¿cuántos han leído el Antiguo Testamento? Veamos sus manos. Bueno, eso está bien, pues cualquiera sabe que el ángel del Señor que iba delante de los hijos de Israel era el ángel del pacto, lo cual era Cristo. ¿Sabían eso? ¿Creen ustedes eso? Seguro que lo era, muy bien. Él estaba en la columna de fuego. ¿Es eso correcto? Bueno, eso es lo que él era ese día. Eso es lo que él es, era. Lo que él era, lo que ellos llaman ayer, cuando la escritura fue escrita, lo que llamamos hoy, cuando él estaba hoy. Ahora, esa es la manera como él entró en la forma de una columna de fuego. Ahora vemos eso en la reunión, noche tras noche, y lo vemos en la fotografía. El mundo científico lo sabe, así que eso significa que en realidad él era el mismo de ayer y luego hoy. Cuando él estaba aquí en la tierra, vemos lo que él era. Él anduvo alrededor y cómo vio visiones y le dijo a la gente y sanó al cojo y al lisiado. Él mismo atestiguó que no hacía ni una sola cosa hasta que el Padre le mostrara primero por visión qué hacer. ¿Es eso correcto? Aquí él regresa otra vez, la mismísima cosa para ser para siempre el mismo Señor Jesús. Lo que él hizo en los días de Moisés, lo que hizo en los días de su carne aquí en la tierra, lo que hace hoy. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, el mismo Señor Jesús. Párrafo 10. Ahora, en el libro Segunda de Reyes, lo leeré para solo una porción de la escritura aquí, que se encuentra en los versículos 14 y 15 de Segunda de Reyes. Y estando cansado esta noche, solo voy a hablar por unos minutos. Esto es lo que lo hace. Nunca antes había hecho mi propio llamamiento al altar y predicación. El administrador normalmente lo hace. Y luego yo entro directamente y llevo a cabo la línea de oración. Pero desde que el hermano Baxter se fue, pues el hermano Jacques Mori y yo estuvimos de acuerdo que él quiere que yo intente hablar un poquito. Dijo, pero oh hermano, soy tan mal predicador. Y así que cuando, y él dice, oh, si la gente, a ellos no les importa si usted dice is o anti o fetch o carry o tote. El hermano ilustró usando modismos americanos y palabras mal pronunciadas en corchete este escrito. Solo diga algo y ellos lo creerán. Así que yo aprecio eso. Me hace sentir muy bien saber eso. Usted sabe, como teólogo, no conozco con respecto al libro en lo absoluto, pero lo que sí sé, lo sé muy bien. Y una cosa, conozco al autor de ello. Esa es la mejor parte, conocerlo a él, quien lo escribió. En el versículo 14 leemos esto. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Párrafo 11 por último. Ahora, inclinemos nuestros rostros mientras hablamos con el autor del libro. Nuestro amado Padre, esta noche nos acercamos a ti en ese nombre todo suficiente de Jesucristo, el amado Hijo de Dios, porque esto sabemos, que Él nos escuchará porque por Él se nos prometió, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y sabemos que Él no nos escuchará en nuestro nombre, o quizás Él no ha prometido escuchar en nuestro nombre, sino que prometió escuchar en su nombre. Así que venimos presentándolo
a Él y dándonos cuenta que mientras lo estemos presentando a Él, es como si Él mismo estuviera parado hablando. Recibimos lo que pedimos, por cuanto venimos con esa clase de fe. Oramos que tú hagas llover lluvias de bendiciones sobre la palabra esta noche y que cada uno en la presencia divina sea bendecido con un gran derramamiento de las bendiciones de Dios y que cada alma se vaya de aquí esta noche feliz, regocijándose. Y si hubiera desconocidos dentro de nuestras puertas, quienes nunca antes han estado con nosotros, cuando se vayan a casa esta noche, que puedan decir como aquellos que vinieron de Emaús aquel día, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros por causa de su presencia? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Erika, en los párrafos de 12 al 18. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Voy a continuar con el mensaje separado de la incredulidad del año 55, febrero 28, párrafo 12. Haz algo esta noche, un poquito diferente a lo ordinario de una reunión, que la gente pueda saber que tú has resucitado de entre los muertos. Haz una señal segura para la gente por medio del Espíritu Santo, así como tú lo hiciste con aquellos en Emaús, cuando resucitaste de los muertos esa mañana de Pascua y está vivo por los siglos de los siglos. Y te damos las gracias por esto. Después de 1900 años, tú no has envejecido ni un solo día más. Te fuiste de tiempo a eternidad y serás el mismo Señor Jesús, hermoso para siempre, por los siglos de los siglos. Ahora, bendícenos esta noche en la palabra. Ayúdame, Señor. Siendo que estoy cansado y agotado, bendice a la audiencia. Han venido fielmente durante todas estas noches y han atestado a este lugar. Oramos que tú les des una bendición especial esta noche. Sana a todos los enfermos y afligidos. Haz que cada persona vea al Señor Jesús esta noche. Y que mire, y que viva, y que sea sanada. Salva a los perdidos y a los necesitados, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 13. Acabo de pensar en la palabra, salvos. Todos dicen, oh, yo creo que puedo ser salvo. Pues el ser salvo es, usted puede ser salvo, ya sea físicamente o espiritualmente. Se usa la misma palabra en tu fe te ha salvado. Es la misma palabra que se usa, la oración de fe salvará al enfermo. Y cuando usted está perdido, salvos, se traduce cada vez para los dos, física y espiritual. Soso, lo cual significa que usted está salvo físicamente o espiritualmente por creer en el Señor Jesucristo. Párrafo 14. Nuestro texto esta noche lleva nuestra mente atrás a una cosita. No mezclarse con los incrédulos. La escritura dice, no os juntéis en yugo con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Muchas partes de la Biblia, de la escritura, nos enseña que debemos separarnos. Lo primero que Dios lo requirió a Abraham que hiciera cuando él lo llamó fue que se separara de su gente, su parentela, y después él lo bendijo. Ahora, no significa que usted tenga que dejar su hogar, significa solo que se separe de sus asociados mundanos. Usted sabe, hoy día la gente está buscando los pastores y demás. Cuando las iglesias llaman a sus pastores, quieren a una grande de 6 pies, 1.82 metros, perdón, hombros anchos, cabellos oscuros, ondulados, atractivos. Eso es lo que quieren, eso es cierto. Quieren que alguien se mezclara y quieren que a alguien que se mezclara y que salga y diga unos cuantos chistes y ocurrencias y así sucesivamente. Pero la Biblia dice, quiere separados, separadores. Dios llama separadores. Eso es correcto. El Espíritu Santo nos separa de las cosas del mundo, de los afanes de este mundo, y todos nuestros afectos se basan en Cristo Jesús. Ya sea que vivamos o que muramos,
le servimos y le amamos a Él y vamos adelante haciendo todo lo que podamos para manifestarlo, magnificarlos a Él para la gente. Párrafo 15. Ahora, en el día, pues, justo a la medianoche de la historia de Israel, si se fijan, el rey Salomón, en el día de Salomón, Israel estaba en su viraje más brillante. Entonces, el rey de acá, en el tiempo del rey de acá, estaba su momento más oscuro, justo en el tiempo de oscuridad de Israel, cuando acá se casó con una vieja adoradora de ídolos y trajo idolatría a la religión judía. También la Iglesia del Espíritu Santo se casó con el mundo y trajo idolatría en las edades del oscurantismo, un tipo hermoso de ambas iglesias. Y acá era un creyente fronterizo, solo un individuo que creía lo suficiente como para hacerlo miserable. ¿Alguna vez has visto personas así? Bueno, ellos tienen la idea que les gustaría ir a la iglesia y hacer lo correcto. Sienten que los haría una mejor persona social en sus vidas sociales. Y tal vez por el bien de sus hijos, piensan que deberían, tal vez, pertenecer a la iglesia. Si eso no es la persona más miserable que conozco. Les digo algo, que lo mejor es cortar todo amarre a la costa y lanzarse a las profundidades, o no ir en absoluto. Simplemente quédese en casa o siga todo el camino con Cristo. Dios quiere a alguien que realmente vaya todo el camino, que le dé todo lo que tiene, alma, cuerpo y espíritu, al servicio del Señor. Párrafo 16. Ahora, este creyente fronterizo, como lo llamé hace un momento, él tenía una especie de concepción mental de su teología, que pensó, bueno, hay un Dios, pero tal vez Baal también es un Dios, y los otros lo son, y así sucesivamente. Y su esposa lo confundió en eso. Ustedes saben, muchachos, les estoy diciendo esta noche, y a ustedes, jovencita, tengan cuidado con quién se casan. Tendrán un hogar roto, cuando menos se lo imaginan. Y no es bueno que se casen pecadores y cristianos. No os unáis en yugo desigual, porque eso es lo que atrapó acá. Ella era una cosita bonita, sí, con pinturas en su rostro y los ojos como lagartijas, pero ella era una. La cuestión era que, ¿sabían ustedes eso? Es la verdad, eso es lo que acá se enamoró de ella, porque ella era quizás bonita, porque él no podía haberse enamorado de ella por su carácter, porque ella era una asesina y todo lo demás. Eso es correcto. Y acá se enamoró de ella porque era bonita y luego quedó obsesionado con ella. Y entonces ella simplemente lo gobernó con sus dedos. Párrafo 17. ¿Sabían ustedes que el hombre más sabio en la Biblia, aparte de Cristo, murió como un pagano idólatra por causa de un montón de mujeres bonitas? Salomón. Lo alejaron de Dios. Muy bien. No os unáis en yugo desigual. Y he visto mucha gente subir a la plataforma, ser sanado y alejarse y mezclarse con incrédulos. Y sus enfermedades regresan otra vez a ellos. Párrafo 18. Un individuo llamado el Dr. Church, un metodista, nunca lo conocí. Él escribió un libro y dijo, esta es la razón por la que no creo en William Branham. Él dijo, conocí un hombre hace un tiempo que vino de una de sus reuniones, tenía un problema de próstata. Y dijo, él fue para allá y William Branham le dijo, y oró por él y dijo, así dice el Señor, usted está sanado. Y dijo, yo me encontré con el hombre un año después y le pregunté, ¿qué con respecto a eso? Él dijo, bueno, señor Charles, él dijo, estuve sanado aproximadamente 6 u 8 meses y usted sabe, la cosa regresó a mí de nuevo. Así que eso muestra que William Branham es falso. Y el mismo hombre en el campamento cada año lleva a ese grupo de nazarenos y peregrinos de la sanidad allá arriba, que se descarriaron durante el año y afirma que fueron salvos en el altar. Eso es correcto.
Hermano, la sanidad dura tanto como dure la fe y también la salvación. Usted puede ser salvo esta noche y perderse la siguiente semana. Usted puede ser sano esta noche y estar otra vez lisiado mañana, enfermarse otra vez mañana. El doctor puede ir por aquí y poner a un paciente en el hospital, ponerlo bajo una tienda de oxígeno y darle penicilina para la neumonía. Y pasado mañana pronunciarlo sano y salvo. Y el siguiente miércoles puede morir con neumonía. ¿Es eso correcto? Esa no fue la señal de que no hubiera sanado. Desde luego que no. La Biblia dice, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos, buscando descanso, viniendo, y de repente él va y toma consigo otros siete diablos y regresa entra por la fuerza. Si el buen hombre de la casa no está parado allí para combatirlo, él entrará y el postrar estado viene a ser peor que el primero. Así que si usted acepta su salvación, ponga las barreras de la sangre de Jesucristo delante de la puerta. Ellos no pueden pisar eso. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Gracias por la lectura. Voy a continuar con los párrafos del 19 al 23 del mensaje Separados de la Incredulidad. Párrafo 19. Y luego, cuando usted es sanado, acepte su sanidad. Ponga la sangre de Jesús siempre delante de usted. Eso no son sus sentimientos. No es su teología. Lo único que es su fe puesta en Jesucristo sobre la obra terminada en el Calvario. Sabiendo esto, que usted mismo ha muerto por su sacrificio como le enseñé ayer. Esa es la razón que la sangre de un cordero no podía traer la cosa al hombre, que matara la naturaleza de su pecado. Porque la vida animal que salió de la sangre no podía regresar al hombre. Pero en el caso de Jesucristo, cuando él murió y la sangre alrededor de su célula, lo cual él era el Hijo de Dios, nacido virginalmente, y el Espíritu Santo estaba envuelto en esa célula virginal. Y cuando fue rota, cuando nosotros venimos a través de esa sangre y lo aceptamos a él como nuestro sacrificio, el espíritu que estaba en la célula de la sangre, lo cual es el Espíritu Santo, regresa al hombre y lo trae al reino de Dios. Y él es una nueva criatura en Cristo Jesús. Esa es la razón que él puede creer en sanidad. Puede creer cualquier cosa que Dios dice, porque él es una parte de Dios. Él llega a ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Párrafo 20. Párrafo 20. Ahora, Acab se había ido tras su encantadora y joven mujer y se había descarriado. Derribó todos los altares de Dios y construyó los de ella. Y ella tenía suficiente temperamento como de 10 mujeres y tenían que complacerla y darles palmadita y mimarla. Así que él tuvo que matar a los profetas y todo lo demás, pero Dios tenía algunos que no se inclinaran ante los Baales. Dios siempre ha tenido un remanente, él mismo tenía. Nunca hubo un tiempo que él no haya tenido por lo menos un solo hombre sobre quien pudiera poner sus manos como un testigo. Párrafo 21. Y luego, después de las cosas malas que él hizo, y Elías le dijo cómo los perros iban a lamer su sangre y así sucesivamente, ahora, después que él murió, entonces Jorán, su hijo, reinó en su lugar, tan malvado como él, un fronterizo como lo era su padre. Misma naturaleza, él nunca se apartó de los pecados de su nación. Y entonces Moab, medio hermano, como lo era en aquel lugar, habiendo salido de los hijos de Lot, entonces él se rebeló.
Ahora, él era un pastor de ovejas en los días de Acab. Le dio a él varios miles de ovejas de su lana como para hacer una ofrenda de paz. Israel estaba bastante fuerte en los días de Acab, pero entonces se debilitó durante el reinado de Acab. Y luego Jorán tomó su lugar. Entonces Moab se rebeló en contra de Israel. Párrafo 22. Ahora, Jorán dijo, subiré a ver al rey de Edom. Iré a ver si él irá conmigo. Y luego también iré y conseguiré a Josafat. Ahora Josafat, Israel estaba dividido en aquellos días. Judá e Israel y Jorán reinaba sobre Israel. Y Josafat reinaba sobre Judá. Y Josafat era un hombre justo, un buen hombre, un hombre temeroso de Dios. Pero cuando Jorán vino a él, y para empezar, probablemente hablaron de él, mezclaron a sus acompañantes y tal vez cenaron a los dos juntos, o lo que hayan hecho. Luego, bajo ese hechizo, mostrándole las grandes cosas que habían hecho en la nación, él cayó víctima al engancharse con un incrédulo. Párrafo 23. ¿Qué tan cierto es hoy día cuando algunas veces alguien viene y está un poquito más arriba en el mundo, tal vez un poco más de educación de lo que tiene su pastor, diciéndole que los días de los milagros ya pasaron y que solo es que no crea en ello y por el estilo de esa manera? Usted piensa, bueno, él es un erudito, él tiene grados de educación de aquí y de allá. Él debería de saber de qué está hablando. Tenga cuidado, está en terreno peligroso. Eso es correcto. Una vez que usted acepta a Jesús en su plenitud, entonces quédese con él de la misma manera hasta que muera. Eso es correcto. Si usted lo acepta a él como su sanador, independientemente de lo que suceda, quédese con ello de todas maneras. A veces es justo cuando llega el momento más oscuro de su vida. Es Dios dándole una pequeña prueba para ver si usted realmente lo cree. Cuando Él realmente se lo da a conocer a usted perfectamente. Amén, hermanos. Continúa con la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 24 al 27. Amén, hermanos. Continuando con la lectura. Separados de la incredulidad, predicado el 28 de febrero de 1955. Párrafo 24. Ahora, cuando Josafat vino e hizo alianza con Jorán, ¿qué iría a batalla con él? El creyente enganchándose con el incrédulo o el tibio, solo porque había unos cuantos israelitas más de los que estaban en Judá. Eran una gente un poco más rica que en Judá. ¿Cómo es que las riquezas de este mundo le han cegado los ojos a la gente? ¿Cómo es que hoy? Ese es el problema con nuestra nación. Pues tome usted uno de los países paganos. Deje que una cosa suceda en una reunión de 500,000 de personas, de las que suceden aquí noche tras noche en esta plataforma. Y cada uno, prácticamente cada incrédulo allí llorará por todo su trayecto al Calvario en ese preciso momento. Los lisiados se levantarán, los ciegos recibirán su vista. Así de simple. Pero aquí, en nuestra nación, no ustedes. La gente que viene a esta clase de reuniones no es la altanera y rica. Ella es por lo regular gente pobre y común. Pero esa es la que dice la Biblia, que lo escucha a él de buena gana. Párrafo 25. Pero tome usted a toda la gente de los Estados Unidos en su conjunto. O vaya, están muy bien comidos y vestidos. Y no se tienen que preocupar de nada. Tienen todo el dinero que quieren. Y miles y millones de dólares que ganan al año. Y carros finos, grandes casas de verano y lugares y de todo. No se tienen que preocupar. ¿Qué es la religión para ellos? Solo un lugar para sentarse, un lugar para decir, bueno, yo pertenezco a la iglesia, y encontrar a la iglesia más alta y clásica a la que puedan asistir. Y sabían que ese es precisamente el lado de Satanás.
Espero no nos pongamos ásperos al respecto, pero recuerden, en el cielo, ¿qué hizo que Lucifer se pusiera celoso? Él se va para el norte y se coloca un mejor reino. Él quería un reino más grande, más brillante, mejor, más bonito. El diablo siempre trabaja en la belleza. Seguro que lo hace. Esa es la razón que Caín ofreció lo que él hizo por su ofrenda. Pero no había belleza en Abel trayendo su cordero. Pero Abel tenía revelación espiritual de Dios. Que eso es lo que le agradaría a Dios. Y como hemos dicho, solo a través de la revelación espiritual puede usted alguna vez conocer a Dios. Ustedes nunca lo conocerán a Él por conocimiento. Entre corchetes, Génesis 2, 9, 16, 17. Párrafo 26. En el jardín del Edén había dos árboles. Uno era el árbol de la vida y el otro un árbol de conocimiento. El hombre dejó el árbol de la vida para comer del árbol del conocimiento. Y la primera mordida que le dio, él separó su compañerismo de Dios. Cada vez que él le da una mordida a eso, él mismo se destruye. Él mordió la pólvora de las pistolas. Miren lo que eso ocasionó. Mordió la de los automóviles. Mata a más gente que todas las guerras. Él mismo se consiguió una bomba de hidrógeno ahora. Me pregunto, ¿qué irá a hacer con eso? Miren, él mismo se destruye. Dios no destruye nada. El hombre, por medio del conocimiento, se destruye a sí mismo. Él va al seminario, aprende todo sobre todo. Luego regresa, él sabe más que nadie al respecto. Él regresa y con explicación saca toda la sangre de la Biblia. Esta parte está inspirada, esa parte no está inspirada. Solo lo que él quiere creer está inspirado. Cuando hace eso, se separa a sí mismo y a su congregación de las bendiciones de Dios. Amén. Párrafo 27. No hace mucho tiempo, no digo esto como chiste, el púlpito no es lugar para bromear, pero para hacer un punto, una mujercita tenía un hijo y lo mandó lejos. Él tenía un llamado a ser ministro en el ministerio, así que ella lo envió a la escuela. La madre anciana, mientras él no estaba, se contagió de neumonía y por poco muere. Mandó decirle al hijo que estuviera al pendiente, porque podrían llamarlo. El doctor la había desahuciado. Y la mujercita anciana fue a la misión allá abajo y escuchó al respecto. El Señor la guió allá arriba y vino y dijo, mira hermana, dijo, nuestro pastor ora por los enfermos. ¿No dejaría que él subiera y orara por usted? Ella dijo, pues sí, querida, me daría gusto. Así que él subió e impuso manos sobre ella y oró por ella. Y leyó Marcos 16. Puso su mano sobre ella y oró por ella. Y la mujer anciana estuvo bien la siguiente mañana. Así que mandó decir, le dijo a su hijo que ella se encontraba bien. No tendría que venir a casa. Así que entonces, como un año después, él regresó a casa de visita. Él dijo, madre, le quiero preguntar. Dijo, ¿qué sucedió? Dijo, usted sabe. Me mandó avisar que estuviera al pendiente. Usted quería que viniera a casa. Usted se estaba muriendo con neumonía. Y a la siguiente mañana llegó la carta o un telegrama que yo no tenía que venir, que usted estaba bien. Dijo, ¿qué clase de medicina le dio el doctor que de repente todo cambió? Ella dijo, bueno, hijo, quiero contarte. Ella dijo, hay una gente aquí abajo en el pueblo, en la parte baja, allá abajo, en el barrio pobre, que tiene una pequeña misión. Y dijo, una dama subió aquí y me dijo que su pastor oraba por los enfermos. Dijo, querido, él vino para acá arriba y me leyó de la Biblia que la gente está supuesta a poner manos en la gente cuando esté enferma. Y usted sabe, el Señor me sanó. Él dijo, oh madre, dijo, tal cosa como esa, pues. Dijo, esa gente es analfabeta. Dijo, no sabe mejor que eso, pues, dijo. ¿Él estaba leyendo de Marcos 16? Dijo, sí, pues, dijo. Nosotros aprendimos en el seminario que Marcos 16, desde el versículo 9, no está inspirado. Dijo, esa gente es analfabeta, simplemente no saben mejor. Ellos no conocen la palabra que nosotros la aprendimos en el seminario. La madrecita dijo, bueno, gloria a Dios.
Él dijo, madre, pues dijo, te estás comportando como ellos. Dijo, ¿qué te pasa? Dijo, solo estaba pensando, si Dios pudo sanarme con una palabra que no está inspirada, ¿qué pudiera hacer Él con aquella que realmente está inspirada? Esos otros lugares. Así que de esa manera es nosotros. Amén, hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa, hermano José, párrafo del 28 al 29. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Separados de la Incredulidad, predicado este mensaje el día 28 de febrero del año 1955. Párrafo 28. Los llevan allá y les introducen fluido de embalsamar y les quitan todo lo de Dios que estuvo alguna vez en ustedes, se lo sacan y les enseñan teología, pues ustedes no pueden conocer a Dios por conocimiento. Es imposible. Usted tiene que, por gracia, sois salvos y por fe. Y eso por fe. Solo creed en el Señor Jesucristo. De esa manera usted lo conoce a Él. No por todas sus palabras de astucia, que lo aleja de Dios. Entre más sabe, entre más estudia y trata de averiguar al respecto, menos sabe. Deje de estudiar y de averiguarlo, solo suéltelo y crea. Yo solía predicar allá en la iglesia bautista un pequeño sermoncito. Lo llamé, suéltenlo y permítanselo a Dios. Eso es correcto. Suéltelo y permítaselo a Dios. Mientras esté usted involucrado en ello, está estorbando. Usted sabe que el enemigo más grande que tengo es William Branham. Él siempre está estorbándole el camino a Dios. Si puedo quitarlo del camino, entonces Dios puede comenzar a trabajar. Ese es su peor enemigo. Usted mismo. Solo quítese del camino y luego Dios puede comenzar a trabajar. Ahora, tenga cuidado con sus asociados cuando salga allá y se meta entre esa gente. Y este comience a decirlo esto y aquel y lo otro. Luego usted mismo se mezcla. Usted no sabe lo que cree. Párrafo 29. Hace unas semanas, han pasado unos meses más bien, cuando regresé de África, yo tenía una amiga, y ellos me iban a colocar en cuarentena cuando volví, porque dijeron que tenía una amiga. Ustedes conocen la historia de eso. Un doctor me llevó adentro y dijo, quiero que beba algo. Era barrio, eso es lo que era. Y a él se le envían acabadas las ideas esa mañana, y yo pensé, Dios, ¿por qué me enviaste de aquí? Y él estaba tomando ese alimento de barrio. Dije, alcance respiración. Yo dije, sí, señor. Y él empujó de esta manera y empujó alrededor. Parecía que me atravesaba con sus manos y él dijo, acuéstese en la mesa. Él dijo, ¿me dicen que usted es un misionero? Yo dije, bueno, dije, yo soy un evangelista misionero. Él dijo, bueno, dijo, los doctores me dijeron que usted era un predicador. Yo dije, eso es correcto. ¿Sabe algo? Yo estudié esa cosa una vez. Yo dije, ¿lo hizo? Yo dije, ¿qué salió mal? Él dijo, me di cuenta que no era correcto. Yo dije, ¿lo hizo? Le dije, bueno, yo he estado 23 años y aún no me he dado cuenta de eso. Dije, solo me he dado cuenta que cada día se pone mejor para mí. Bueno, él dijo, esto es lo que sucede, reverendo. Él dijo, usted sabe. Él dijo, yo estudié 4 años en el seminario presbiteriano. Y dijo, conseguí unos libros. Él dijo, usted sabe, todos los mahometanos tienen nacimientos virginales y tienen toda clase de resurrecciones. Él dijo, me vine a dar cuenta que toda la cosa era tontería. Uno no puede entenderlo. Y yo dije, doctor, usted está tratando de comparar lo ridículo con lo sublime. Y yo dije, no hay comparación en lo absoluto. Ellos afirman que tienen, pero no tienen un testigo al respecto. Él dijo, tampoco nosotros. Yo dije, sí, lo tenemos. Él dijo, no se puede producir ni una sola cosa que pruebe que existe un ser sobrenatural. Yo dije, ¿lo aceptará si se lo prueba a usted? Y él dijo, bueno, ¿cómo puede probarlo? Le respondí, lo puedo probar científicamente que existe un ser sobrenatural. Eso es correcto. Y él dijo, yo no lo creo. Él dijo, yo lo estudié. Dijo, todas estas cosas diferentes. Yo pensé, Señor, dame sabiduría porque estoy hablando con un hombre listo y yo un campesino.
Así que sabía que yo tenía que tener la ayuda de Dios. Así que él dijo, bueno, dijo, yo simplemente no creo que existe tal cosa. Y yo dije, bueno, le quiero preguntar algo, doctor. Y comencé a hablar con él. Dije, la cuestión es esta, usted trata de entender todo. Le dije, yo aprecio la ciencia. Dije, usted miró directamente por mi estómago hace un rato, con la luz que hay en mi cuerpo. La pequeña tabla que colocó allá y mi medidor de luz simplemente me mostró a través de eso y usted recorrió todo mi estómago para decirme que ya no tenía ningún síntoma de estas cosas ni de ninguno de esos parásitos. Y yo dije, bueno, aprecio eso y eso es bueno. Pero yo dije, esto es lo que es. La ciencia no conoce a Dios. Y yo dije, ustedes trepan tal alto en este árbol y el árbol del conocimiento solo va hasta cierto punto. Y luego es lo más alto que ustedes pueden ir. Yo dije, trepo por el árbol de conocimiento tan lejos como usted pueda. Luego suba por el árbol de fe y vaya creyendo para arriba de esa manera. Él dijo, bueno, ojalá yo pudiera hacer eso. Yo dije, usted lo puede hacer si lo puede creer. Y él dijo, bueno. Yo dije, ¿alguna vez leyó del Señor Jesús en la Biblia de las cosas que él hizo y por el estilo? Él dijo, oh, sí, y para ese tiempo el Señor me dio una visión de algo que él hizo. Yo dije, ¿qué con respecto a eso? Él dijo, ¿cómo supo usted qué? Allí lo tiene. No es extraño que la gente, la mismísima cosa que traerá gozo y satisfacción perfecta al corazón del incrédulo, ellos quieran clasificarlo otra cosa. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermano. Continúa con la lectura, hermana Reina, en los párrafos del 30 al 34. Amén, hermanos. Lectura del mensaje Separados de la Incredulidad, predicado el 28 de febrero del año 55. Párrafo 30. Salvos por fe. Eso es lo que creemos. Y la fe es, usted no es salvo con fe. Por fe usted es salvo. La cosa que nos duele es lo que usted pide, porque hace eco en su corazón o se establece en su corazón y usted sabe que lo cree y usted sabe que lo tiene aún antes que lo reciba. La fe es la sustancia. Y si la gente solo lo que es, la gente está tratando de creer para ser salvos. Esa es fe intelectual. La palabra producirá fe intelectual, pero Dios tiene que producir los resultados. Ahora, si su fe está en su mente, eso no es muy bueno. Ponga su fe aquí abajo. Deje su mente. Lo razonará completamente. Dirá, bueno, ahora veamos. Dice eso. El doctor dice esto, y la madre dice esto, y el papá dice esto, el pastor dice esto. Ahora, esa es la fe intelectual. Oh, yo creo la Biblia. Sí, señor, pienso que está bien, pero usted sabe. Mire, usted está tratando de razonarlo. Esa es fe intelectual. Pero cuando su fe sale de las esferas intelectuales, el Espíritu Santo lo pone en el alma y en el corazón. Usted ni siquiera pensará en estas cosas. Usted no tratará de ver nada. La única cosa que usted sabe que va a suceder, independientemente de quien diga que no, eso es, está en el corazón. Dios lo pone allí, allí está. Cuando Dios lo pone allí, todos los diablos del tormento jamás lo moverán. Si usted se estuviera muriendo, agarrándose, batallando por respirar, el ruido de la muerte en su garganta, 50 doctores parados alrededor diciendo, él se irá con Dios en los próximos 5 minutos, está partiendo en este momento. Y en lo profundo de su corazón, usted cree que Jesucristo lo ha sanado. Eso no lo molestará ni un poquito. Tan seguro como hay un Dios en el cielo, usted saldrá de eso. Sí, señor, porque Dios está obligado. Él tiene que guardar su palabra. Y usted nunca sabrá lo que es Cristo
o lo que es la palabra, hasta que primero el Espíritu Santo se lo haya revelado personalmente en su corazón. Entonces usted sabe que Jesús es el Señor, cuando su corazón así lo dice. No cuando su conocimiento lo dice, cuando su corazón lo dice, entonces es cuando usted lo sabe. Párrafo 31. Ahora, acá no tenía estas cualidades, tampoco Jorán. Ellos solo eran creyentes intelectuales. Oh, sí, leí allá atrás donde Moisés guió a los hijos de Israel. Oh, yo creo eso. Ese es mi pueblo antiguo. Esa es la manera. Mírenlo. Comparen eso con el día de hoy. Oh, nosotros creemos que Dios es un gran Dios. Sí, leemos allá atrás donde Él estuvo con el pueblo. Allá atrás. Oh, hace 2000 años. Eso es intelectual. Eso es algo que Dios hizo. Eso es como un hombre muriendo de frío. Píntele un gran fuego en la pared y dígale, mira qué hermoso fuego fue ese. ¿Ve este cuadro aquí? Bueno, tenemos un gran fuego que vendrá. Mire cómo todos se estaban calentando. Todos se estaban calentando en aquel entonces. ¿Pero qué de usted? Usted no se puede calentar con un fuego pintado. Usted tiene que tener el fuego mismo. Usted tiene que tener la misma cosa que ellos tuvieron. Y lo que la iglesia necesita hoy es un buen calentamiento pentecostal chapado a la antigua. 33 DC por medio del Espíritu Santo. Y fuego que trae de vuelta la fe a la iglesia. La fe ha sido una vez dada a los santos. Párrafo 32. Ahora, Acat en su condición tibia, murió en ese estado. Y ahora aquí venía Jorán, alrededor, igual que él. Pero la peor parte es Josafat, un hombre justo, en fuego por Dios. Aquí viene él y se une con este hombre tibio. Allí es donde viene el problema. Un creyente tibio es peor que un infiel. Eso es correcto. Dios acelera el día cuando todos lleguen a ser un cristiano o un pecador y digan lo mismo. Note, pero Josafat, el hombre justo, vino bajo el hechizo de la emoción, saliendo a la guerra. Los tambores sonando, Israel con todas esas cosas. Seguro iremos, siendo que tenemos objetivos comunes. Y quiero que se fijen, todos apurados, se fueron con suficiente comida que les duraría 7 días. Anduvieron rodeando por 7 días. Y la cuestión era que salieron sin haber tenido por lo menos una reunión de oración o consultado a Dios. Esa es una mala manera de salir a la batalla, ¿no es así? Párrafo 33. Es una mala manera para que ustedes vengan a la iglesia esta noche esperando ser sanados sin haber tenido una buena y larga temporada de oración antes de dejar su hogar, diciendo, Señor, quiero que esta noche tú hagas algo por mí. Cuando yo llegue allá esta noche, permite que el Espíritu Santo simplemente penetre cada palabra en mi corazón y la fe se anclará allí. Y me pueda levantar en la reunión y recibir mi sanidad y salir caminando perfectamente sano. Entonces usted irá sanando. Pero si se come un gran plato de cena y discute alrededor de la casa un rato y discute durante todo el trayecto, pues entonces cuando usted llegue aquí, probablemente se regresará de la misma manera que entró. Eso es correcto. Eso puede que sea un poquito duro. Es igual como cuando yo era un muchachito. Solíamos tener una manera de vivir bastante difícil. Por supuesto, no es muy fácil ahora, pero era horrible en aquel entonces. Hermana Reina.
Hermana Reina, ¿no se le escucha? Amén, amén. Disculpen, hermano. Ahí se le escucha. Sí se le escucha, hermana, ya. Amén. No sé si ustedes tuvieron que hacer eso o no. Ponerlos en el sartén, usted sabe. Trocitos de carne. Uno los conseguía en la tienda. Todo un paquete grande de esos por 25 centavos. Y los colocaban allí y los servían. Luego ella vaciaba eso en el pan de maíz. Y teníamos tortitas de maíz y frijoles negros. No sé si todos ustedes saben lo que es eso o no. Frijoles negros con tortitas de maíz. Ese es un buen plato sureño. Y melaza de sorgo y sémolas de desayuno. Así que entonces, párrafo 34. Y cada sábado por la noche, ella tenía una forma chapada a la antigua. Tenían una vieja bañera de cedro y una tetera en la estufa o colgado sobre la chimenea. Y vaciaban esta agua allí. Y todos nosotros, pequeños Branham, teníamos que venir y meternos en la bañera. Todos en la misma agua, en la misma bañera. Así que entraba uno por uno. Y siendo yo el mayor, era el último. Por supuesto, ella bañaba a los pequeñitos primero. Le echaba un poco más de agua solo para calentarla. Pues me imagino que muchos de ustedes hicieron la misma cosa. Eso es correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. Solo porque nosotros podemos usar ropa un poquito mejor y un mejor automóvil, seguimos teniendo el valor de 84 centavos en químicos. Eso es todo. Usted tiene que pesar 150 libras, 68 kilos, para hacer eso. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 35 al 39. Continuando con el mensaje separados de la incredulidad del 28 de febrero del 55, párrafo 35. ¿Sabían que un hombre solo vale 84 centavos en químico? Solo los suficientes químicos en él. Un poquito de calcio. Y solo suficiente cal para esparcir en un nido de gallinas. Y usted sabe, solo unos cuantos químicos. Y luego usted camina como si valiera $1,000,000. ¿Y qué es usted de todas maneras? Eso es lo que cualquiera de nosotros es. Después de un rato vamos a estar colocados allá en el cementerio. Y nos pudriremos. Pero esa alma, hermano, que está allí dentro, esta noche enfrente de Dios vale 10 millones de mundos. Eso es correcto. Usted cuidará de esos 84 centavos, pero dejará que cualquier cosa entre en esa alma. Seamos sensatos, hermano, sirvamos realmente al Señor. Y mi madre, recuerdo que ella salía cada sábado por la noche. Nosotros no teníamos las suficientes vitaminas y cosas. ¿Lo ven? Así que teníamos que tomar aceite de resino. Yo tomé tanto de esa cosa al punto que hoy casi no soporto ver la botella. Y solía apretar mi nariz y le decía, oh mamá, por favor no lo hagas, eso me enferma tanto. Ella decía, ahora fíjate en esto, hijo, si no hace que te pongas muy enfermo, no te hace ningún bien. Así que tal vez de esa manera es con la predicación del evangelio. Si no nos volvemos bien duro con ello de vez en cuando, no le hace ningún bien. Que logremos agitarlo. Amén. ¿Lo escuchó? Eso es lo que necesitamos, un acepillado.
Párrafo 36. Usted simplemente se mete en la misma vieja rutina todo el tiempo. Salgamos a las profundidades. Bajemos, no sea uno atado a la orilla. Todos están atados con una cierta cosa. Ellos están bien, pero usted mismo se ata alrededor de algo. Esto es lo que creemos. Nosotros los metodistas, esto es lo que creemos. Nosotros los bautistas, eso es lo que creemos. Nosotros los pentecostales, pero esto es lo que la Biblia dice. Amén. Eso es lo que creo, lo que él dice. Todavía puedo permanecer a la metodista o bautista o lo que sea que era, pero yo quiero creer lo que la Biblia dice, porque el Espíritu Santo en usted lo hará que lo crea. Si alguna vez entra, lo cree por sí mismo, porque ustedes mismos se han considerado muertos. Amén. Su vida está escondida a través de Dios, en Cristo, sellados por el Espíritu Santo. Entonces usted dice, el diablo me atrapó. Él no puede haberlo atrapado. Usted lo tiene a él. Es simplemente al revés. Párrafo 37. Ahora, acá va para allá. Ahora, quiero decir, Orán va para allá y hace esta alianza y salen en un viaje de 7 días por el desierto. Aún no había llegado a la mitad y de repente se les acabó el agua. Su suministro de agua fue cortado por falta de oración. ¿No piensan que hay mucho de esos alrededor de Phoenix y en todas partes hoy, a través de la nación? El Espíritu Santo tipifica el agua, es un tipo del Espíritu Santo. La roca herida, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Así como el agua salió para un pueblo moribundo, para evitar que muriera, salió de la roca herida. Así el Espíritu Santo va a un pueblo moribundo. ¿Creen ustedes eso? Párrafo 38. Usted sabe, vi un cuadro no hace mucho en un gran museo de esa roca dando su agua. Si acaso no era, era tan malo como lo que les dije la otra noche sobre Adán y Eva. Pues tenía un pequeño chorrito cayendo, una cosita del tamaño de mi dedo. Si yo tuviera mucha sed, me pudiera beber esa cosita yo mismo hasta secarla. Pero mire, le dio agua a dos millones de personas, aparte de los camellos, el ganado y cosas. Hermano, salió en un gran chorro. El Espíritu Santo no solo rocía un poquito, bautiza todo junto, pierde toda conciencia de todo cuando el Espíritu Santo bautiza. Hermano, usted pudiera nadar en ello. Amén. Párrafo 39. Cuando yo era un muchachito, solía decirle a mi papi que yo podía nadar. Yo estaba en un pequeño estanque. Él me llevó atrás de allí, a un pequeño acueducto. Pasé por allí hace un tiempo, un pequeño así de profundo. Usted sabe, y él me quería ver nadar. Y yo llegué allí a los arbustos de zafra y me quité la ropa. Bajé y salté sobre una pequeña caja y apreté mi nariz. Yo tenía como 7 años de edad. Golpeé ese lodo y simplemente salpiqué por todos lados. Aquí venía saliendo con lodo simplemente, arrastrándome a través de él, mi pequeño y viejo estómago arrastrándose en el lodo. Él se sentó allí. Vi esa mirada de decepción de su rostro cuando levanté la vista. Él dijo, sal de allí y báñate y vete a la casa. ¿Ven? Esa es precisamente la forma como se les debería decir a uno de estos cristianos que se arrastran en el lodo. Eso es cierto. Eso es exactamente. Están arrastrándose en el lodo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Narcisa, párrafo 40 al 44.
Dios les bendiga, hermanos. Seguimos con el mensaje preparado de la incredulidad, predicado el 28 de febrero de 1955. Párrafo 40. Un día mi tío me puso en la parte trasera de un barco sobre unos 30 pies, entre corchete 9.1 metros de agua. Y yo seguía insistiendo que sabía nadar. Él tomó el remo y me tiró al agua. Entonces yo tenía que demostrarlo. Algunas veces Dios simplemente deja que usted contraiga un buen caso de enfermedades, algo como eso, en alguna parte, una enfermedad que el doctor dice que él ya no puede hacer nada más por usted, para evitar que usted se siga arrastrando por el lodo, para que se suelte y comience a nadar. Amén. Deje que algo le suceda a su familia en algún momento, que algo aparezca para que usted en verdad tenga que nadar, pueda salir al chorro. Párrafo 41. Su suministro de agua se había secado. No tenían agua para ello o para sus camellos y sus caballos y así sucesivamente. Oh, estaban todos turbados y dijeron, oh Dios, nos sacó de aquí estos tres reyes para que nos maten aquí afuera, que seguro ellos nos atraparán. Luego era un tiempo horrible al pensar en ello, pero lo bueno que estaba entre ellos un hombre justo. En cualquier caso, había un hombre que tenía un poquito de Dios en él. Él sabía a dónde ir en tiempo de problemas. Josafat. Él dijo, ¿no hay en alguna parte profeta para que consultemos al Señor y ver lo que salió mal? Uno de los tipos se acercó, dijo, sí, está Elías allá abajo, Eliseo. Dijo, él daba agua a manos a Elías. En otras palabras, su asociación han sido los correctos. Párrafo 42. Usted sabe que es juzgado por sus asociados. Pájaros del mismo plumaje se juntan. ¿Alguna vez han escuchado eso? Es la verdad. Es un viejo proverbio, pero es la verdad. Nunca han visto a buitres y palomas teniendo compañerismo entre ellos. Sus dietas son diferentes. Y tan seguro como usted obtenga a Dios en su corazón, su dieta será diferente también. Usted saldrá de las cosas. ¿Sabían que la paloma no puede comer con el buitre? La paloma tiene una hechura diferente. Ella no tiene hiel. No puede digerir cosas. No puede digerir esas cosas. Y de esa manera es. El viejo cuervo se sentará allá afuera. ¿Saben que un cuervo puede sentarse sobre un cadáver, comer la mitad del día, salir y comer trigo la otra mitad del día? Pero la paloma puede sentarse y comer trigo, pero no puede comer cadáver. Párrafo 43. Así que pueden ver usted. Puede tomar a algún alguien fingiendo ser un cristiano cuando no lo es, fingiendo ser un creyente cuando no lo es. Vuela arriba, retrocede al siguiente día y baja al bar. Se sienta a mediodía, discute con su esposa durante todo el día, se arrastra con una vieja pipa como un gran gato o algo por el estilo. Luego se hace llamar un cristiano. Sí, va a la iglesia y grita, se comporta como el resto de ellos. Eso es la verdad. Eso es muy abrasador, pero hermano, es la verdad. Amén. Bueno, les voy a dejar eso a los pastores para que lo prediquen. Mejor es que me salga de eso. Estamos en sanidad divina. Párrafo 44. De todas maneras, fíjense,
Cuando él llegó allá, entonces se dio cuenta, dijo, allá está Elías. Él mantuvo buenas amistades, entre paréntesis, Eliseo, porque él solo se asociaba con el profeta, un profeta verdadero, y entendemos que él tenía una doble porción. ¿Saben ustedes de qué es ese tipo? Ese es tipo de la iglesia del Espíritu Santo asociándose con Jesús. ¿Lo creen? Eliseo se fijó. Él dijo, ahora para. Cuando él se enteró que iba a ser llevado, trasladado, él le dijo a Elías, le dijo a Eliseo, ahora espera aquí, porque yo voy a ir a otro lugar. Y Eliseo dijo, vive Jehová y tu alma nunca muere. Y tu alma nunca muere, no te dejaré. Se iba a quedar con él. Así que él lo estaba probando. Algunas veces Dios nos da pruebas. Entre paréntesis, ¿sabían eso? Les da un entrenamiento de hijo o lo mete en un aprieto como ese, solo para ver lo que usted va a hacer al respecto. ¿Ven? Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Rosalia, párrafo 45 al 48. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Separados de la Incredulidad, del 28 de febrero de 1955, párrafo 45. Así que él dijo, vive Jehová y tu alma nunca muere. No te dejaré. Él se fue a la escuela de los profetas. Él se levantó allá donde estaban todos estos profetas. Y luego él dijo, quédate aquí ahora, yo voy a cruzar el Jordán. Dijo, vive Jehová y tu alma nunca muere, no te dejaré. Así que él desciende al Jordán. Cruzan juntos al Jordán sobre tierra seca. Elías se da la vuelta y dice, Eliseo, ¿qué quieres? Respondió, quiero una doble porción de ese espíritu. Eso es algo bueno. Él dijo, ahora has pedido una cosa muy difícil. Sin embargo, si me ves cuando vayas, cuando yo me vaya, ciertamente lo recibirás. Ahora, ¿se pueden imaginar a Elías quitándole los ojos de encima en algún momento? Él mantenía sus ojos en él. No importaba si pasaba junto a alguien que le dijera, oye, tenemos una mejor organización que la tuya. Él no le prestaba atención a eso. Le mantenía sus ojos en Jesús, seguía avanzando hacia adelante. Oye, déjame decirte, te vas a volver un fanático si sigues esa vieja línea de doctrina en la que estás metido. Pero solo mantenía sus ojos en Jesús, solo seguía moviéndose hacia adelante. ¿Y por qué? Él quería una doble porción. Y entonces miré cuando Jesús fue levantado como un tipo, la misma cosa sucedió. Párrafo 46. Ahora Elías. Cuando Elías se fue, él arrojó su manto y Eliseo lo recogió y se lo puso y recibió una doble porción del espíritu que estaba sobre Elías. Ahora, cuando Jesús se estaba preparando para partir, una mujer dijo, permite que mi hijo se siente uno a la diestra y a la izquierda en el reino. Él dijo, ¿podéis beber de la copa que yo bebo? Dijo, sí. Le dijo, ¿podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ella dijo, sí. Él dijo, a la verdad, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Así que él dijo, estas cosas que yo hago un poquito y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, aún mayores, entre paréntesis, una doble porción. Que estas haréis, porque yo voy al Padre. ¿Es eso correcto? Correctamente. Párrafo 47. Ahora, y cuando Eliseo regresó con este manto, ellos sabían que él tenía una doble porción, así que fueron a consultar a este profeta. Ahora, usted sabe, esto les va a doler poquito a ustedes, gente
gente esta doctrina armeniana. Y yo mismo no soy un calvinista demasiado estricto. Pero usted sabe, llegó al punto, ¿y saben qué? Ese predicador, por supuesto, él no se enojaría, pero su justa indignación se agitó. Él vio a ese hipócrita allá y a ese hombre justo, junto con él. Y al mirarlo, él como que explotó un poco. Él dijo, si no fuera porque respeto la presencia de Josafat, ni siquiera te miraría a ti. Vaya, se le fue el sentido del humor. Bueno, solo hay una cosa que se puede hacer cuando un hombre llega a esa condición. La misma cosa que Eliseo hizo, dijo, ahora traedme un tañedor y que empiece a tocar. Y cuando empezaron a tocar la música, entraron en el espíritu. Vergüenza les debería de dar a ustedes que no creen en la música. Eso es lo que trae al espíritu del Señor algunas veces. Dios no cambia. Si a él le gustó en aquel entonces, a él le gusta ahora. Bueno, usted dice, tengo que vivir. Si usted no puede ser Eliseo, sea uno de los instrumentos, sea una de las cuerdas del tañedor, entonces, haga algo para el Señor. Una parte de ello, al juntarlo todo, trajo al Espíritu de Dios. ¿Es eso correcto? La presencia del profeta y lo que tocaba el tañedor. Por último, el párrafo 48. Y ellos comenzaron a tocar un buen himno antiguo en esta música de cuerdas y golpearon el pandero y todos entraron en el espíritu. ¿Y saben algo? Aquí está otra cosa. Estando él allí sentado todo acalorado sobre esto, aquello y lo otro, el espíritu de Dios no podía lidiar con él. Uno se tiene que alejar de esa clase de condición. Yo soy un metodista, yo soy un bautista, el doctor Jones no cree en esto. Mi pastor dice, es tontería, no vayan para allá, no le presten atención a esto. Ustedes nunca verán nada, ustedes tienen que entrar en el espíritu. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Para concluir el compañerismo, hermana Erika, en los párrafos 49 al 52. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con los mensajes separados de la incredulidad. El año 55, febrero 28, párrafo 49. Así que cuando Eliseo entró en el espíritu, entonces Dios comenzó a mostrarle algunas cosas. Y si usted realmente quiere ver algunas cosas, entre en el espíritu. Y de repente, cuando él entró en el espíritu, bueno, entonces, de repente se levantó y dijo, así dice el Señor, quiero que salgan allá, que caven todo este valle con estanque, entre paréntesis, un desierto seco como de aquí a Saumante. Quiero que caven todo con estanque, porque así dice el Señor, ustedes no van a escuchar vientos o truenos o escuchar nada, pero estos estanques se van a llenar de agua por la mañana, así dice el Señor. Párrafo 50. Ahora, el deber era, eso se miraba ridículo para la mente carnal. Bueno, Eliseo, seguro, si quieres que saquemos agua, nos podrías decir que perforemos por aquí en alguna parte, en tu bomba o alguna parte. Pero él dijo, vayan para allá, a la parte más seca que haya. Comiencen a cavar estanques. Mire, todavía no había agua. No podrán sacar arena, pero ustedes se están preparando para el agua. Amén. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, porque la palabra de Dios lo dijo. Créelo de todas maneras, no importa lo que suceda, lo que su mente intenta decir. Si Dios lo dijo, deje que la mente que estuvo en aquel que lo dijo esté en usted. Amén. Prepárese. Párrafo 51. Puedo ver al pequeño Juan Doe, un viejo soldadito. Salió allá y como eso lo golpeó su prestigio, usted sabe, tomó su pala y la enterró de esta forma y golpeó un adoquín viejo y grande. Vaya, lo enterró un poquito más y golpeó una vieja tetera, una vieja olla de café. Había de todo enterrado allá en el desierto. Tírelo. Esa es la única cosa.
en todas partes donde esos viejos escépticos y estas viejas teteras se levantaron diciendo, bueno, ahora el doctor Jones dijo que eso era telepatía mental. No hay nada al respecto. Diga esas cosas. Haga espacio para el agua. Eso es correcto. Aquí está un viejo adoquín diciendo, los días de los milagros ya pasaron. ¿Por qué está mirando de esa manera? Tírelo. Deje que el agua tome su lugar. Amén. Deje que la fe tome lugar de la incredulidad, de incredulidad y superstición. Tírelo, porque entre más profundo se ahonde, más agua tendrá. Usted tiene que excavar eso más profundamente. Ese es todo el agua que obtendrá. Dios lo quiere así de profundo. Es tanto así de agua que usted obtendrá. Así que empecemos a excavar ahora mismo. Tire todo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tome. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Esa cosita que dice, bueno, no se puede hacer. Vaya, el doctor dice esto. El doctor puede estar en lo cierto hasta donde él sabe. Pero Dios dice diferente. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Entonces, tire la cosa fuera del camino. De oportunidad para que el Espíritu Santo abra camino a través de este edificio esta noche. No importa lo que usted haya hecho, aunque su pecado sea como escarlata, será limpio como la nieve. Habrá camino para ello. Cabe unos estanques. Párrafo 52. Y a la siguiente mañana Dios intervino y llenó todos los estanques y cada uno de ellos obtuvo agua. Y el otro ejército extranjero fue atacado y perseguido y tomaron rocas de sus manos. Y fueron hacia esos enemigos y taparon todos sus pozos. ¿Acaso no fue esa una victoria maravillosa? No solo ganaron la victoria, pero taparon sus pozos. Amén. Esos estanques estancados de los cuales estaban bebiendo en cualquier cosa. Lo que necesitamos esta noche es que la gente excave profundo y obtenga una poca de salvación en su alma, que meta allí la victoria y sea sanada, salva, llena con el Espíritu Santo y tape la boca de alguno de estos viejos críticos que están diciendo que los días de los milagros ya pasaron. Ambiente la piedra de fe en eso y de esa manera pare la cosa por completo. Amén. Eso es lo que necesitamos esta noche. Es un avivamiento así. ¿No lo creen ustedes? Ustedes pueden, si lo creen, amén. Oremos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración? Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga. Antes de la oración, dejémosle plasmado en vuestro corazón el párrafo 37 del mensaje. Hermano José, confirme. Amén, amén, hermanos, Dios le bendiga. Antes de la oración, quisiera dejar plasmado en vuestros corazones los párrafos anteriores de este mensaje, separados de la incredulidad. El párrafo 37. Ahora, Acab va para allá. Ahora, quiero decir, Joram va para allá y hace esta alianza. Y salen en un viaje de 7 días por el desierto. Aún no habían llegado a la mitad y de repente se les acabó el agua. Su suministro de agua fue cortado por falta de oración. ¿No piensan que hay mucho de eso alrededor de Phoenix en todas partes hoy a través de la nación? El Espíritu Santo tipifica. El agua es un tipo del Espíritu Santo, la roca herida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Así como el agua salió para un pueblo moribundo, para evitar que murieran, salió de la roca herida. Así el Espíritu Santo va a un pueblo moribundo. ¿Creen ustedes eso? Usted sabe. Vi un cuadro no hace mucho en un gran museo de esa roca dando su agua. Si acaso no era tan malo como lo que les dije la otra noche sobre Adán y Eva. Pues tenía un pequeño chorrito cayendo, una cosita del tamaño de mi dedo. Si yo tuviera mucha sed, me pudiera beber esa cosita yo mismo hasta secarla.
Pero mire, le dio agua a 2 millones de personas, aparte de los camellos, el ganado y cosas. Hermano, salió un gran choro. El Espíritu Santo no solo rocía un poquito, bautiza todo junto, pierde toda conciencia de todo. Cuando el Espíritu Santo bautiza, hermano, usted pudiera nadar en él. Amén. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Dios le bendiga a todos. Amado Padre Celestial, muchas gracias por este grandioso día que hemos tenido a través de este compañerismo, Señor, tú mismo en la cena y cada uno de vosotros también haciendo lo propio, Señor, esforzándonos un poquito más de lo que podemos. Gracias a tu fuerza, a tu esencia misma que tú nos das a través de la palabra, Padre amado. Los hermanos y hermanas que están, hemos estado en la cena, y niños, Señor, que han estado en la cena, te decimos muchas gracias, Señor, por este grandioso día, por esta grande oportunidad y el privilegio, Señor, de lecturar estos grandiosos mensajes, Padre. Si tienes un día más para nosotros, estaremos muy agradecidos porque tú eres el que controlas, tú eres el dador de vida eterna, oh Padre amado. Sin ti no podremos hacer nada, Señor, pero tú enviaste en este último tiempo tu palabra perfecta, Señor, que nos da vida eterna, Señor. Te lo pedimos, si hay un día más, estaremos nuevamente. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos. Muchas gracias, hermanos. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Hermanos y hermanas. Santiago, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos. Hermano Israel, Dios le bendiga. Shalom. Dios le bendiga. Shalom. Hermana Erika. Dios le bendiga, hermano. Hermana Narcisa, Dios le bendiga. Hermano José, Dios le bendiga.